aburrimos. Curiosamente tenían que ser, porque estoy leyendo el grupo, curiosamente ya están matando a los Sixers y Harden, y curiosamente que ha empezado este matar equipos y sacar conclusiones de pretemporada ha sido Javier Rojo. Curiosamente. Pobre Javi Rojo, pobre Javi Rojo. A ver, os voy a comentar un poquito el menú que tenemos para el programa de hoy. Para los que estáis aquí viendo en directo y para los que lo estaréis viendo en YouTube, pues por si queréis saltar las diversas partes. Ahora estaremos por aquí, Sergio y yo, un ratito comentando noticias de actualidad NBA en general. Y a partir de las 7, vendrá por aquí Pichu Ruas del canal de La Fiebre Amarilla, que ya es amiguete, ya se ha pasado por aquí unas cuantas veces, pues para hablarnos un poquito de lo que espera de los Lakers de cara a esta temporada y de unas cuantas noticias que están saliendo por ahí. Así que ese va a ser un poquito la hoja de ruta que tengamos para el programa de hoy. Antes de empezar, dos cositas. Ya sabéis que tenemos un sorteo activo con nuestros amigos de Skyhook, en el cual pues estamos sorteando un año gratis a la revista, en la suscripción, en el formato de la suscripción digital. Así que tenemos un tuit por ahí que ahora os lo pasaré para que, oye, mañana hacemos el sorteo en directo. Os puede tocar un año de una suscripción gratis digital a Skyhook. También os estamos sorteando una suscripción gratis para Twitch. Y aparte, os regalaré una camisetita de estas, de Massive Ball. Justamente esta no, porque se nos han acabado, pero hemos hecho una nueva hornada y a la que le toque se la regalaré de mi parte. Así que nada, eso es un poquito lo que os quería comentar. Tenemos Y nuevo que votéis en podcast. los premios iVoox. Ah, vale. ¿Cómo es eso? A ver, haz tú la promo ahí, Sergio. Bueno, pues iVoox cada año sabéis que sacan unos premios en su página web y pues por tercer año consecutivo nos han nominado y bueno, entráis en su página, ahí sale lo de votar premios. Hay varias categorías. En la categoría 8, que es deportes, ahí está Massive Ball, un recuadro, le dais a clic y a votar. Creo que también tenéis que votar por todas las categorías, así que bueno, si No, os no hace mola, falta. anoto. No hace falta. Ah, no hace falta. No, A mí no. me salió que, al menos en el móvil sí hace No, falta, no, en el PC. no, no. Tampoco hace falta. Bueno, Que lo pero he probado yo. si queréis votar otras categorías porque os molan también, pero en deporte solo votar Massive Ball, las demás dan igual. He calculado y tenemos que llegar a más de 1.000 votos para ser top 3. Sí, está complicado, está complicado. Está jodido. Pero bueno, Pero oye, yo a no ver. puedo, pero es lo que dije en el podcast, yo no puedo aceptar que el año pasado ganara uno del Valencia y el anterior uno de ciclismo. Yo no puedo dejar que Massive Ball esté por detrás de uno de ciclismo, que el ciclismo es para echarse la siesta. Si te echas la siesta en el ciclismo, ¿quién escucha un podcast? Y luego uno del Valencia. Que es como del Cuidado Valencia, que tío. tenemos muchos valencianos en el grupo de WhatsApp. Cuidado, Sí. cuidado. Pues bueno, es unos premios a los mejores podcasts del año, nominados por tercer año consecutivo. Yo es lo que digo siempre, el premio es estar aquí, luego pues el que lo gane lo gana. Al final pues por votación popular gana los podcasts que más seguidores tienen. Y bueno, nos encanta estar por aquí. Muy buenas, por cierto, a todos los que os vais incorporando por ahí, que ya estáis charlando con nosotros. Muy buenas por ahí a Mateus, a Edu, a Neuroquitón, a Nicolasito, a Corrado, muy buenas. Dicen, Mbappé a los Lakers. Pues oye, yo creo que más opciones de ir al Madrid tiene a los Lakers. Por lo menos si yo fuera presidente del Madrid, vamos, yo no lo querría ni en pintura, ni en pintura. Pero bueno. Y es lo que tenemos. Ayer sacamos el segundo podcast también de Euroliga con Jorge y con Jaime. Yo os aviso que para esta semana vamos a tener un invitado que yo creo que os va a molar lo que ha hecho. Bueno, es Marco Rafael Cañas, que ha escrito para la web de Skyhook un artículo sobre el Efes, que está bastante bien, y sobre los últimos años del Efes. Que por cierto, el Efes puede ganar este año la Euroliga por tercer año consecutivo, y creo que igualaría algún récord de la Yugoplástica, algún equipo, no me acuerdo ahora mismo, pero hace mucho tiempo que un equipo no gana tres Euroligas de forma consecutiva y tiene un equipazo, así que está en disposición de hacerlo. Y bueno, esas son un poquito las novedades que tenemos aquí en el canal. Seguramente esta semana también salgan las predicciones, ¿no? De nuestras cositas que esperamos con bastante negatividad de cara a este año, ¿no? Me extraña que John Ball no las ha sacado ya. Las de ayer, dices. Sí, las de ayer, las de ayer. Ah. Ya te referías al Dark Horse. Bueno, la sacará mañana. La mañana creo que además le toca grabar con Javi, así que Sí. sacará mañana Se y crea ya, su bueno. propio contenido el tío. Sí. Pues bueno, eso es lo que tenemos por aquí. Vamos a hacer un breve repasito ahora durante una hora hasta las 7 de lo que está sucediendo en la actualidad en NBA y vamos comentando. Lo primero que quiero comentar. Salieron unas declaraciones de Stephen A. Smith, que ya sabéis que es un miembro totémico del canal, ¿no?
patrocina Massive Ball, Stephen A. Smith. Y bueno, pues salí a decir que, en resumidas cuentas, que puede que el año que viene, bueno, él no dijo puede, que tiene muchas posibilidades Draymond Green de ir a Los Ángeles Lakers. Ya sabéis que es amigo de LeBron, está en la agencia de representación Clutch Sports, que la lleva pues Rich Paul y LeBron James, también es socio mayoritario. Así que es algo que tiene sentido, algo que incluso comentamos en el último directo de ayer, pero bueno, después de estas declaraciones yo creo que merece un poquito más la pena pues decir si, qué creemos que sucede, más aún cuando he escuchado también un rumor acerca de que Jordan Poole no ha aceptado las disculpas de Draymond Green. Primero sí que se vino a decir un poco que Draymond Green se había disculpado, que se tenía que volver a ganar un poquito el amor de Jordan Poole, y bueno, está también por ahí todo ese rumor de la vorágine del puñetazo que le metió Draymond Green a Jordan Poole. ¿Te crees que Draymond Green pueda salir en lo que viene de los Warriors? Bueno, es complicado. Sí que creo que si, por ejemplo, salen los Warriors, igual la mejor opción es Los Ángeles Lakers, por todo lo que has hablado y de que es amigo de LeBron, de Clutch Sport. También no se tendría que mover mucho de San Francisco a Los Ángeles, está bastante cerca. Entonces sería un equipo, también seguiría siendo competitivo los Lakers, sería muy buen refuerzo, ¿no? A priori, entonces sí me lo creo. Sí que es cierto que a mí me tira mucho la opción de Detroit por tema narrativa de Michigan, etcétera, etcétera, viendo que Detroit está creciendo poco a poco. Un veterano como Green les podría ayudar, pero sí me creo que la opción de Green sea Lakers. También te digo que Stephen Smith ha hecho lo que... Tira mucho fuego, sí. Y sabe cuál es su papel. Creo que sale un tuit de la madre de Draymond Green diciendo que no le importaría ver a su hijo en Detroit, ¿no? Eso salió hace poquito. Sí, a ver, que... siendo nativo de Michigan es normal, pero bueno... puede hacer las dos cosas, puede irse primero a Lakers y luego a Detroit, la verdad. La cosa es que yo creo que es una obviedad que va a ser agente libre, mediante agencia libre, y que no sé... aquí la clave es cuánto va a pedir Green, porque antes del puñetazo decía que quería renovar por un máximo, uh-huh. Y después del puñetazo va a ser imposible que consiga el dinero que pida, uh-huh. Y si se va a Lakers va a ser... Igual me atrevo a decir que mid-level, porque los salarios de Lakers... Sí que es cierto que liberas lo de Westbrook, si no lo mueven, liberas 46 millones. Pero no, y ahí... estás en disposición de darle 46 kilos a... No. Pero sí que es la única posibilidad de que le den más de lo que iba a decir, claro. De a mid-level. Sí. Claro, recordemos que este es el último año con contrato garantizado de Draymond Green. El año que viene tiene una player option de unos 26, 27 millones, que está muy bien para... a las alturas de la carrera en la que está Draymond Green. Sí que es cierto que el año pasado fue fundamental, bajó un poquito las finales, pero luego volvió a subir el nivel, y sobre todo es una pieza con mucha importancia dentro del vestuario, en la defensa de los Warriors, y un veterano que tiene mucho peso, ¿no?, en todas las decisiones. A mí se me hace ya, se me empieza a sentir, poner el cuerpo un poco raro cuando estamos hablando de jugadores que llevan tanto tiempo en una franquicia. Dices, joder, ¿puede ser traspasado? Pues lleva tanto tiempo que me cuesta hablar de estas cosas porque no estoy acostumbrada a que, joder, gente que ha construido un equipo de esta forma durante tanto tiempo, pues pueda salir, ¿no? Pero estamos viendo un poquito los últimos rumores, lo que ha sucedido también con el puñetazo a Jordan Poole, y, joder, te tienes que empezar a plantear estas cosas, ¿no? Sí, bueno, aparte, estos muchos jugadores que estaban construyendo algo, que han construido algo en un equipo, han salido, la mayoría por anillos, es verdad, los casos más famosos Carmelo y Gary Payton, pero por ejemplo Paul Pierce ya ganó un anillo en Boston y luego fue a Brooklyn, luego a Wizards, luego a Clippers, creo recordar. Entonces es algo que por desgracia pasa, Kevin Garnett lo mismo. Entonces yo creo que, por ejemplo, tal vez si siempre hemos hablado con este tema de Warriors, ahora no por el anillo, pero antes, cuando todavía había dudas de si podían, manteniendo el Big 3, ganar el anillo, que creo que todos estábamos más o menos de acuerdo que igual el más prescindible era Draymond Green. Entonces, en ese sentido, yo creo que si era es muy raro que los tres, tanto Curry, Clay como Draymond, se mantuvieran y se retiraran los tres como Warriors, y el más prescindible era Green, aparte de que estas declaraciones de LeBron y Rich Paul, otras que tuvo hace tiempo con lo de Detroit, si era el más proclive al retirarse en otro equipo.
Sergio, igual te apagas y te enciendes la cámara, que el otro día funcionó y te va ahora con un poco Vale. de retraso la imagen. Mientras voy yo comentando algún comentario que tenemos por aquí por el chat. Muy buenas por ahí a Gus Beol, Aarón Torrano, a Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Comentaban por aquí. Corrado la yugoplástica de Cucuchano 3, decía Nicolasito. El año que viene Draymond tiene la opción de jugador de 27 millones, va a dejar pasar esa pasta. Igual deja pasar esa pasta para firmar un contrato mayor por más años. Yo que sé, igual le ofrecen 40 por 3 o 42 por 3 o 50 por 4, algo así. Y dice que y puede ganar más dinero a largo plazo. Aparte, Draymond Green, lo hablamos el otro día con Manu Planetario, es un jugador que yo creo que tiene un puesto garantizado en como comentarista o analista de deportes en cualquier cadena televisiva. Decía Gus Beol, le veo fundamental el fichaje de Green por los Lakers para mantener la media de edad. Luego hablaremos un poquito más del encaje. Y luego se lo preguntaremos, por cierto, también a Pichu, que pues al final él tiene un canal dedicado a los Lakers y nos va a hacer sentir un poquito mejor cuál ha sido el sentir general de la afición angelina. Nos hemos perdido a Ochoa. Sí, creo que lo he perdido. Le voy a volver a llamar. Me está llamando a él, así que le voy a coger. A ver, que justo digo, qué raro, digo, Eso, se había no me salido de la reconocía la llamada. cámara. Nada, tranquilo, que estaba Sí, aquí me he leyendo tenido que salir porque mensajes. la he quitado y la he puesto, me reconocía. Me cuesta creer que los Lakers puedan dar a Green un contrato a largo plazo por una política de equipo. Claro, ahí está la cosa, ¿no? Si igual los Lakers le dan un contrato de una mid-level de un año y luego ya se va a buscar la pasta a otro equipo, no lo sé. Pero en A Detroit ver, tendrá esto algún es. sentido su fichaje, está totalmente fuera de tiempo con el proyecto. Bueno, igual es el veterano que te hace falta para que estos jóvenes crezcan. Yo con lo de Detroit estoy contigo, yo creo que es ese veterano y no entiendo por qué en el. A mí tú sí me ves, ¿no? No, no te veo. Pues se supone que tengo la cámara activada. Igual es que hemos hecho llamadas simplemente. A ver, te voy a llamar yo. Tranquilo. Vale. Te voy a llamar yo. A ver, te voy a llamar yo, que estamos aquí preparando un Cristo de tres pares de cojones. Venga, te voy a llamar. Es que Sergio y yo tenemos unos ordenadores muy potentes. A ver, a ver, a ver. Ahora no me deja ya. El Skype me da unos dolores de cabeza últimamente que no son ni medio normales. A ver. A ver, es que creo que es este. Ahora creo que me va a dejar. A ver. Madre mía, mi vida. Madre mía, mi vida. Lo que tiene Skype. Decía por aquí Pedro, yo creo que a largo plazo el jugador más prescindible es Klay. Cuando Green se lesionó este año, Warriors se cayó a pedazos. Hombre, pero es que Klay se está recuperando. En teoría ahora Klay es cuando va a empezar a tener su mejor nivel este año. Creo que Klay siendo un tirador le queda todavía tela que cortar. Le queda todavía tela que cortar. A ver, no sé por qué no me deja llamar a Sergio ahora. Que creo que lo que, no sé si mejor llamarle por Zoom o por Google Meet. A ver, a ver. Sergio, si me oyes, llámame tú. A ver. Que no te puedo llamar. Llama tú, a ver. Y si no, pues hago una llamada por Google Meet y te llamo a ti. A ver, a ver. A ver, ahora. Ahora. Ya está, ya está, ya está. ¿Se me ve la cámara? Se te ve. Listo. Vale, bien. Ya está, ya está. Green solo puede brillar en Warriors o en Nets. Bueno, el encaje en los Lakers, ¿no? Que luego lo hablaremos también con Pichu. Ayer justo decía Iker que no le cuadraba mucho por el tema de que Green es un jugador que le gusta mucho tener el balón, ser un poco el base encubierto de los Warriors. Y claro, chocaría mucho con esta posición de LeBron. Pero también es cierto que bien encajados estos dos jugadores a mí me parece que pueden funcionar. Porque Green, aparte de todo lo que te da en defensa, también podría descargar mucho esa función de subir todo Eso el rato el es. balón a LeBron. No los veo yo tan incompatibles como se ha querido vender. A ver, que es que también nos olvidamos mucho. LeBron ha jugado con gente como Kyrie Irving, como Dwayne Wade, que son jugadores que han tenido siempre la pelota. Y LeBron sabe jugar como ejecutor también. Bueno, Irving, yo creo que ahí tenía más la bola LeBron, ¿eh? Tenía mal, pero no eras 100% LeBron como estamos viendo ahora, Oscar. Sí, A sí, eso sí. voy. Eso es. Entonces, yo creo que sí puede, que en ese sentido Green puede venir bien a descargarle un poquito a Aparte que no es LeBron. LeBron 30 años, o sea, es LeBron Claro. 37, 38 años. Yo creo que le puede venir Claro. bastante bien.
Y que Green también es un tío, no es como Westbrook, que es un tío que sí tiene la bola, pero que no se va a lanzar churras con meninas. O sea, va a tener la bola, pero no la va a tener tanto como la podría tener mismamente Westbrook el año pasado en Lakers. A ver, a mí me mola. A mí me mola la idea de tener un tío. Me molaría la idea de juntar a un tío tan veterano como Draymond Green. Veterano en algún sentido de garra, de defensa, de fuerza, de liderazgo. Te podría aportar muchísimas cosas. Te daría justo esa defensa que te falta también, ¿no? Y te retrotraería un poquito el año de 2020. Y yo creo que es un jugador muy compatible con Anthony Davis. Yo mi duda es con Anthony Davis en el sentido de que sabemos que Anthony Davis le quiere jugar de 4, ¿no? Pero Green te puede jugar de 5 también. Eso te iba a decir, podrían ser intercambiables. Sí. Yo creo que se pueden intercambiar perfectamente. Mira, nos comenta Ignacio, lo peor fue la declaración de la madre de Green que salió a decir que lo que hizo Green no fue agresivo. Eso no lo he escuchado. A ver, ayer lo comentamos, que varios jugadores... lo comentamos en Soinix, pues que... Es que, hizo, que varios jugadores, uno de ellos, Iván Fournier, ya me dirás tú, Iván Fournier, dice que eso no es un puñetazo, que no es agresivo. Digo, ¿entonces qué es? Sí, pues eso te iba a decir, si eso no es un puñetazo ya me dirás tú lo que es. Y lo dijeron más jugadores, no solo Fournier, solo, claro, es un canal de Knicks, pues lo dijo uno de Knicks, pues había que hablarlo. Justo, también ha salido Steve Kerr, que ha dicho que no está claro cuándo volverá, se reincorporará Draymond Green al equipo, ¿no? Que esto nos va a indicar que yo creo que los Warriors no sé si están sabiendo manejar esta situación o quieren esperar a que pase un tiempo para tomar una decisión o todavía no tienen muy claro qué hacer, ¿no? Porque no hay una sanción oficial, ¿no? Claro, yo creo que van a esperar un poquito, a ver qué pasa y a que se calmen un poco las aguas, ¿no? Yo creo que sobre todo a que se calmen un poco las aguas. También van a esperar, y esto es teoría personal, no es información, es opinión, a que renueve a Jordan Poole. Yo creo que van a esperar a extender el contrato de Jordan Poole y después del contrato de Jordan Poole ver qué pasa con Green. Tienen para renovar a Jordan Poole hasta, creo que recordar, hasta este fin de semana. Uh-huh. Este fin de semana o el que viene, no me acuerdo si era este o el que viene. Pero tienen ese plazo para extenderle el contrato a Jordan Poole y yo creo que hay intención, sobre todo de... Ahora, antes era de las dos partes, ahora es sobre todo de Golden State de extenderle el contrato a Poole. Y creo que están esperando un poquito a eso. Entiendo que si no renuevas a Wiggins, dicen hasta el 17, nos dice por aquí Pedro. Entiendo que si renuevas a Poole y no renuevas a Green, puedes renovar a Wiggins. Sí, yo creo que Wiggins ahora mismo es... Voy a decir igual una locura, pero de los tres, al primero que renuevo es a Wiggins. Yo también. Antes yo. Que a Poole y Green. Oscar paga el chuletón del sábado. Sí, sí. Eso para el sábado. Chuletón el que nos vamos a comer en la quedada. Sí, que es el mismo que me va a comer este sábado, porque voy a ir al mismo lado. Voy a ir al mismo lado. Sí. Voy a ir al mismo lado y os aviso que... Vamos, todo el que quiera venir, lo digo en serio, todo el que quiera venir a la quedada... Muchas gracias. Cara, 12 meses de suscripción, Hub, muchas gracias, de verdad. Todo el que quiera venir a la quedada, lo digo totalmente en serio, es el fin de lo tengo aquí. Del 11 al 13 de noviembre, el día 12, que es sábado, haremos un poquito de todo, y un poquito de todo después. Vamos a ir al karting, vamos a ir a comer, ya hemos ido a comer además muy, muy bien, y luego tenemos que ir al karaoke, ahí, con unos copazos, ahí a echar la tarde. Y deseo que tú pagas la coca. Yo, tranquilo, Javi, viene gente valenciana, ya sabemos dónde se mueve, que se mueve en Valencia. Eso es. Decía Ignacio también, el primero es a Green, pero no por el máximo, que tuvo series de play muy malas, la de Memphis y la de Boston. Es que las finales contra Boston, los primeros partidos de Green fueron... Sí, los primeros. O sea que... Sí. Luego jugó muy bien. Pero bueno, a ver cómo va evolucionando también todo el tema Green, porque... Algo que nos estamos olvidando un poquito aquí de lado de por qué yo al menos pienso que Green no es tan imprescindible. Yo creo que es muy imprescindible. Nada, pero me voy a explicar yo. Es por el desarrollo de Jonathan Kuminga. Al fin y al cabo, Kuminga lo quieren convertir un poquito en ese mini Draymond Green. Pero está verde, Sergio. Sí, está verde y de IQ va cortito, pero las condiciones físicas la tiene. No va a ser un Draymond Green, pero sí que puede ser un muy buen defensor elite. Claro.
A ver, yo creo que igual el desarrollo ideal para Draymond Green de cara a este año sería, pues oye, que para los Warriors, que hubiera cogido su opción de jugador o que hubiera renovado a la baja, pues 40 millones por 3 años y no coges tu opción de jugador, te salen unos 14, 13 al año, algo así, ¿no? Con un contrato descendente. Yo creo que eso estaría bien. Draymond Green pilla 40 kilos, los Warriors lo tienen 3 años, el último pues una player option o una team option y a correr, ¿no? Algo así. Pero está el tema que ahora mismo, yo creo que sobre todo, a mí lo que más me mosquea es la no declaración oficial de una sanción por parte de los Warriors, salvo que yo no me haya enterado, los Warriors no han dicho, oye, no, le vamos a sancionar con partidos, dinero, tal, lo que sea. Estamos un poquito ahí en a oscuras, ¿no? Porque no sabemos qué está sucediendo y empiezan a surgir informaciones, empiezan a surgir estas informaciones y cuanto más tiempo pasen los Warriors sin decir esta es la sanción que le vamos a meter a Green, más lío vamos a tener y más rumores van a ir saliendo, yo creo. Sí, yo también pienso así. Pues bueno, a ver cómo va evolucionando todo el tema de Draymond Green. Yo lo que digo es que yo si fuera los Warriors, ¿no lo van a sancionar? Yo creo que sí. Vamos, me parecería una vergüenza que no deberían sancionarlo. Me parecería una vergüenza que no le por que un no kiki sancione. Por un kiki mal hecho, mal elegido, se ha suspendido un año a un entrenador. Sí. Yo lo que trataría es de reencauzar al jugador, si fuera los Warriors, decirle, bueno, te sanciono, pero quiero que estés aquí, tienes que pagar por lo que has hecho, pero yo quiero que estés aquí, y trataría de reconducir esa situación para en pos del bien del equipo, porque ahora mismo, ¿cómo va a estar la química de los Warriors? Bastante mala, la verdad. Es que es bastante mala, sinceramente. Jordan Poole no ha dicho nada públicamente todavía, eso es significativo. Ha salido un rumor, pero esto no es oficial, de que no acepta las disculpas de Draymond Green. Muy buenas por aquí a Cristian Greco. Dice, buenas tardes para ustedes. ¿Quién filtró el vídeo? Lo que se comenta es que podría haber sido un empleado de la franquicia, nadie del cuerpo técnico, sino igual un empleado de seguridad, un empleado administrativo, que tenía el vídeo, estaba en posesión de él y le han pagado. Y le han pagado bien. Comenta Michael Birmingham, avisa la idea de los Lakers. Viene Pichu Rúas a las 7, media horita, y hablaremos, va a ser una horita y media hablando exclusivamente de los Lakers. Hemos comentado la posibilidad de que Draymond Green pueda ir a los Lakers. Yo he dicho que a mí me gustaría. Hemos hablado también de la posibilidad de que vaya a Detroit o a otro equipo. Y bueno, yo creo que tampoco da para mucho más, ¿no? El tema de Draymond Green, ¿no? No. Dice Rodri, se va a perder entre su descanso y la sanción 25-30 partidos. A ver, yo es que ahora mismo me puedo creer cualquier cosa. Lo digo de verdad. También te digo que no hemos pensado por parte positiva de la sanción. Y parece que Rodri le da un poco clave. A Draymond Green perderse 25-30 partidos para llegar fresco a playoff le va a venir muy bien. Ya, pero no es la situación ideal. Cuando los equipos empiezan, hombre, claro, así, con tanto jaleo, con tanto claro rollo... Claro, me acuerdo mucho el año pasado con los Nets, ya empezaron a jugar bien, ya tal, ya cual, y mira lo que pasó. Ya, pero los Nets, es que comparar los Nets y los Warriors, que haya habido esta movida de Green... Me acuerdo que también lo dijimos con Chris Paul cuando se lesiona después del All-Star. Sí, eso sí. Que le iban a venir bien ese descanso. Y fíjate lo que pasó luego, fíjate. Los Warriors son capaces de sancionarlo, se sanciona él solo, hablan muy mal de la organización. Yo es que creo que aquí la organización la está cagando, lo digo de verdad. Yo creo que los Warriors están dejando mucha incertidumbre en todo este asunto, ¿eh? Yo ya sabéis mi teoría, hasta que no se resuelva lo del contrato del pool que tienen hasta el 17 de octubre, no va a salir nada de eso. Veremos qué va sucediendo. Voy sacando por aquí alguna noticia más. Esta de DeAndre Ayton, ¿no? Que dice, todo ha vuelto a la normalidad con Monty Williams, y dicen que ya se vuelven a hablar. Digo, bueno, pues ya estás de pretemporada, es normal que hables con el entrenador. Pero bueno, parece ser que esto lo han dicho para decir, bueno, que las cosas no están tan mal. Otro equipo, estamos con otro equipo, con la química que puede estar a punto de explotar. Crowder, que se quiere ir, conflictos para ver quién es el macho alfa entre Devin Booker y Chris Paul, Monty Williams, que no se habla con DeAndre Ayton, que se quiso ir en verano a Indiana, todo el lío de Robert Saver, yo creo que no pueden tener más problemas, o sea, ¿no? Yo creo que esto es como cuando te han picado tantos mosquitos, que aquí te pico uno más, pues ya te da igual, ¿no? En verano.
Sí, yo creo que por mucho que ahora Ayton diga esto, sabemos cómo están las cosas en Phoenix. Es normal que, joder, en plena pretemporada, en un partido, te diga el entrenador algo, pues yo qué sé. Ahora vamos a jugar zona 2-3, por ejemplo. No sé cómo habrá sido la cosa, pero las cosas están como están. Y yo, bueno, ya visteis mis predicciones, que ya Phoenix lo bajé mucho. Y yo creo que es un. Bueno, en lo de las predicciones de John Ball, estas que ha puesto las nuevas, yo como equipo de excepción he puesto a los Phoenix Suns. Claro, es que yo he puesto en las de nos ha pasado una lista John Wall para decir nuestras decepciones de la temporada. Yo he puesto que la primera estrella que va a pedir el traspaso va a ser Chris Paul y el primer entrenador en ser despedido he puesto, lo estuve pensando un rato y he puesto a Steve Nash. Yo también he puesto a Steve Nash. Porque digo, joder, pensé por ejemplo no me sale el nombre, el de Charlotte Hornets, no me sale el nombre. Clifford. Claro, pero bueno, es el primer año, el equipo está como está, aunque vaya, Aparte, en no le va, Charlotte sí. no lo hizo en su primera etapa. A ver, lo hizo mal, pero no hizo tan mal. No tuvo. Claro. Salió por un tema de que tuvo un problema de salud. No salió porque lo echasen, porque tuvo un problema de salud. Y básicamente no creo que le echen. He pensado para los Nets con lo de Steve Nash, que los Nets, Kevin Durant sería capaz de, aunque no se puede por un tema contractual, pero serían capaces los Nets de contratar a Udoka. Sí, eso ya lo comentaste, me acuerdo, en algún episodio. Sí. Mira, decían por aquí, Mateus, el banquillo de los Suns es un problema. Decía Nicolásito, los Suns son los nuevos Jazz, sí, bien tirado ahí. Ignacio dice, para mí Monty Williams se equivocó en señalar tanto a Ayton. Tampoco Monty Williams es Popovich, lo tiene 2 años buenos. Es que yo esto de señalar a los jugadores, me acuerdo que también lo hizo Doc Rivers con Ben Simmons, lo veo fatal, tío. Hazlo Sí. internamente, pero públicamente tú a tu gente la tienes que cubrir, o sea, en estos casos. También es verdad que muchos entrenadores pecan de eso, ¿eh? No solo Doc Rivers y Monty Williams, lo han hecho casi todos. Creo que es más, lo bueno, que es lo contrario, se hace muy poco, que es lo que hace Popovich, por ejemplo. Mira, cuenta Rodri, vi todas las predicciones y las únicas con las que coincidí más o menos fue con las de Sergio Ochoa. Se ve que es el único que metió a Detroit en play-in. No, Julián también lo metió en play-in, Julián sí. también, Julián Julián también lo metió. también. Julián Pero también. Julián se cargó a Atlanta, creo, Es que. y yo me cargué a Chicago. Es que tiene delito, ¿eh? Es que a quién te cargas, Rodri. A ver, tú dinos a quién te cargas, ¿eh? Porque está muy bien meter a Detroit, pero ¿a quién te cargas? Que es A los difícil. Knicks sería cargarse. Lo Muy más buena, lógico, Roy. ¿Qué vaya. tal? Dice, los Kings jugaron dopados contra los Blazers. Dos victorias de Sacramento en preseason, las dos por ventajas de más de 30. Dice Rodri a Así Charlotte. que Ya, pero es que yo tampoco metí a Charlotte. a Vengas. ¿A Charlotte, quién te cargas? Tienes que la elegir gente o a es. los Knicks. O a Rodri, Detroit. tienes que elegir a los Knicks, a Chicago, a Atlanta. Uno de esos tiene que caer. O Wizards, incluso si crees. Pero es que Wizards creo que ya lo teníamos todo No, Wizards, yo tampoco lo sentenciados. metí. Ah, pues entonces se cargó a Nueva York, Lee Julian. Se cargó a Seguro. Nueva York, seguro. Dice, Chicago está en una lesión de tanquear. Eso lo dijo el otro día John Ball y Estoy de acuerdo, pero ¿eh? escucha, tienes a Lavine DeRozan. Lavine DeRozan, Vucevic. O sea, Si se tía, lesiona DeRozan. son tres jugadores que han sido All-Star. Ya. Es que tienes tres jugadores que han sido All-Star. DeRozan y Lavine te van a hacer 25 cada uno por partido. O sea, Vucevic te va a hacer 18-8. O sea, vuelve Patrick Williams también. Está Caruso. Está Ayo Dosunmu. Está Kobe White. Jabonte Green, que hizo un mate el otro día tremendo. Drummond. O sea, coño, que no es un equipo cualquiera. Ve, claro, pues se tiene Bueno. que lesionar. Si se lesiona DeRozan, entonces yo también los meto fuera de play-in. Yo Ojo el me cargo tobillo. a Chicago. Sí. Por cierto, decir por aquí Edu, ojo el tobillo de Lamelo. Es exacto, mira, lo iba a comentar ahora. Sí, Ha tenido una lesión tenía. en el tobillo izquierdo. Y decía por aquí Steve Clifford, crucemos los dedos para que no sea algo. Claro, los Charlotte Hornets, yo creo igual están deseando hasta que Lamelo no esté bien para decir, no, no, año de tanking. Sí, se habla muy poco de que Charlotte no podría estar tanking, pero con el tema de Bridge, ahora con la lesión de Lamelo, Hayward, que ya sabemos que se va a lesionar en una parte de la Sí, temporada, sí. es un equipo que mucho ojo que podrían tanquear perfectamente. No me parece una plantilla tan buena. Depende mucho de Lamelo, y si Lamelo está mal del tobillo. Y aparte, una pareja, vamos a soñar un poquito, una pareja Lamelo-Wembanyama.
a Charlos le viene como anillo al dedo, no solo por un tema deportivo, sino también está deportivo en cuanto que la franquicia cogería mucha fama, ¿no? Yo ya dije que Charlo está en un momento de proyecto delicado. Tiene lo más importante, un buen jugador joven, pero tiene que empezar a acompañarlo bien, ¿eh? Tiene que empezar a acompañarlo bien. Y además, teniendo al lado a Jordan como propietario, que no ha sido perfectamente un modelo de tomar buenas decisiones, ni de elegir en el draft, ni de. Tienen que empezar a tomárselo en serio porque desperdiciar a un jugador como LaMelo Ball, me parece grave, ¿eh? Me parece grave. Jordan, igual Charlos coge pick 1 y Jordan sería capaz de elegir a otro jugador de Hawenbanjamba, ¿eh? Sí. Play-in está entre Toronto, Chicago, Knicks y no sé qué otro equipo decía Nicolás Hito. Sí. A ver, Toronto, que yo Toronto me los veo capaces de ser sextos o algo así. O O novenos. de Es caer. que está muy igualado. Y como ahora justo no los hemos visto jugar a todos estos equipos, pues por eso tenemos estas dudas. Mira, decía por aquí Cristian, no sé si habéis hablado de Campazzo los Mavs, lo ven con posibilidades de jugar minutos allí. Justo hoy he escuchado unas declaraciones, una información que han dado en la COPE, que hablaban de que Campazzo estaría negociando con Dallas Mavericks, pero que estaría esperando a que acabase la pretemporada para que cortasen algunos jugadores y ver si tiene hueco. Y el jugador parece que estaría apurando al máximo sus opciones NBA. Y en cuanto a volver a Europa, parece que el Madrid no sería la primera opción porque el Madrid no le quiere pagar lo que Campazzo desea y debe tener una oferta del Fenerbahce de 10 millones por 3 años, que sería bastante jugosa. Bastante jugosa. El Fenerbahce que está haciendo un buen equipito. Campazzo es un desagradecido. Joder, desagradecido. Pues él también quiere la pasta, evidentemente. Es que Campazzo viene aquí y con Larkin es el mejor base de O Europa. sea, en plena temporada en Madrid le deja salir, porque Ya, fue en ya. octubre. Pero aquí las Y personas también miran por ellos mismos. ya, sí, Sergio. me parece bien, pero coño, que Campazzo sin el Real Madrid no sería nada. Campazzo creo que fue en Murcia, no sé si fue MVP de la liga. Pero era propiedad del Real Madrid. Pero bueno, también le podría haber destacado. A ver, Campazzo es un desagradecido. yo entiendo que él quiera apurar sus opciones en NBA, ¿eh? Me parece lógico y respetable. Normal, tiene una edad ya. No, tiene 28, creo, ¿no? Por ahí, sí, No, 28 Campazzo entiendo. tiene. Es del 90, de tu edad, 90-91, ¿eh? No, yo creo que es más pequeño. Más pequeño. Ahora te lo miro. Míralo ahora, venga. Campazzo le debe 4 millones al Real Madrid por la cláusula de salida. Pues no sé cómo está ese tema. La verdad que no lo sé. Es que aparte leí que el Madrid no le quería pagar tanto porque Campazzo le debe dinero. No sé cómo está el tema. La verdad que nos va a engañar. No sé cómo está el tema. 31 años tiene, 23 de marzo del 91. Está en su prime. Está en su prime, Facundo. A mí en Dallas como suplente me podría cuadrar. Me podría cuadrar. Como otros tantos jugadores bajitos que han tenido los Mavs. Barea, Terry, Brunson. Ha jugado ya con Doncic, se entiende con él. A mí yo siempre lo defendí. Me parece que es un jugador que es bastante válido incluso Yo para jugar en NBA. tengo una hot take de ese jugador que podría tener Dallas, pero No, Draymond me Green también la. se especuló para los Dallas Mavericks, ¿no? Sí, pero me la voy a guardar. Ah, ¿y por qué? ¿Dónde la vas a soltar? Pues ya la solté en la línea caliente Ah, del vale. próximo Entonces, ¿te domingo. quieres reservar hasta el podcast del domingo? Bueno, Un fichaje de los Dallas Mavericks. no, yo di es que dijeron. Bueno, lo voy a decir aquí. Teorizaron lo de Shai Gilgeous Alexander. John Wall dijo, porque creo que hay una pregunta, bueno, sí, la pregunta es de qué estrella saldrá traspasada. Y John Wall dijo que iba a poner a Shai Gilgeous Alexander y que se iba a ir a Dallas. Entonces yo No les estaría envié mal, ¿eh? una les envié una línea cachonda Una niña cachonda. y les dije que se iba a ir a Toronto. Y que va a ser a tres bandas y que Van Vliet. Dallas se va a meter. Eso es. Pero ya lo dijiste un día por aquí, me acuerdo. Ah, bueno, pero lo tengo clarísimo. Es que Van Vliet me encaja. El rol de Brunson, Van Vliet lo puede hacer perfectamente. Me Incluso encaja muy mejor. bien. Sí. Porque es mejor tirador, yo creo. Y tiene más experiencia también. Sí. Dice, Spurs necesita un base. Jugaría a otra cosa el sueldo. Sí, pues para el Spurs sería para Campazzo Spurs sería un equipo perfecto. Ya, pero yo creo que aquí va el problema de que igual Campazzo te hace ganar más de lo que Spurs quiere ganar Cierro, el en partidos de representante Dallas. de Campazzo ha dicho que espera una oferta de Dallas a Spurs más 48 horas. Sí, la cosa está así. Yo escuché la información en COPE hoy y decían que estaban esperando a que se acabe la pretemporada para que corten a determinados jugadores que Dallas no va a querer.
para la temporada y ver si tiene hueco. Y si no, pues ala, esa oferta del Fenerbahce y que el Madrid pues un poco habría cerrado la plantilla. Yo creo que Toronto se tiene que sacar a Siakam para que Barnes pueda explotar. Yo creo que son compatibles, ¿eh? Son Yo creo que son compatibles. compatibles, sí. Son compatibles. Yo creo que Igual sí. me parece más. Igual por Creo que ego, con. por... Sí. No, te iba a decir que igual choca más Anunobi. con Anunobi que con Siakam. Sí. Porque Siakam te puede jugar al 4, te puede jugar en un falso 5 de minutos finales. Son compatibles. Venga, va. ¿Alguna noticia más? Ha salido una información esta tarde, no sé si creo que ha sido WOG, que hablaba de que los Atlanta Hawks ejercían su última opción de Porokongu, ¿no? Bueno, sí, no sé, no creo que haya aquí Voy a ver si busco el lo que tweet tenían que exacto hacer. y os lo digo porque no lo tenía aquí Es lo que puesto. es lo que tenían que hacer, es lo que tenían que hacer. A ver, voy a ver si tengo el tweet un segundo y os lo... Y os lo leo directamente. Atlanta Hawks are picking 4 years, 4 años, la opción de 4 años de Onyeka Okongwu, y fue el número 6 del draft de 2020. Yo creo que este es un jugador que tiene que empezar a tirar la puerta abajo. Además, con el bajo rendimiento que dio Capela el año pasado, es un Sí. jugador que se puede mantener en pista. Joder, otra vez la cámara. Ahora la vuelvo a poner. Es un jugador que se puede mantener en pista contra quintetos, en quintetos más bajitos. Así que yo lo veo bien. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo también lo veo bien. Creo que Atlanta ha sido muy, muy inteligente en intentar que nadie pillara a Okongwu. Por ejemplo, en el traspaso de Dejounte Murray dije que por parte de San Antonio deberían haber pedido a Okongwu aparte de los 3 picks de draft. Y Atlanta lo supo retener. Creo que ha sido muy inteligente reteniéndolo, pero el problema es Capela, ¿no? Yo creo que lo mejor para Atlanta es quitarse a Capela de en medio Sí, y coincido. traerse una pieza pues, que les dé el salto y así Okongwu poder tener minutos, ¿no? A mí también hay varios equipos que si yo fuera esos equipos iría. Okongwu, Charlotte es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque Okongwu ha jugado con Lamelo en Chino Hills. Y sobre todo, pues Indiana, otro ejemplo, equipos jóvenes que les falte un interior joven, pues podría ser un buen destino para Okongwu, pero claro, Yo si fuera Atlanta creo que está Atlanta más trataría por de darle encima. minutos directamente. O sea, creo que ahí tienes... Sí que es cierto que ha tenido problemas de lesiones desde que llegó a la NBA, pero yo creo que es un jugador que, bueno, si va encontrando un poquito el ritmo de la franquicia, si va trabajando bien, si se puede ir complementando por ahí también con Trae Young para pues, jugar ese pick and roll, jugar muchos alley-oops, incluso un poco si explota esa polivalencia para defender a jugadores más bajitos. Desarrolla un tiro medianamente decente de media distancia o algo así, me parece que es un pivot que te puede Sí, servir para el futuro del equipo. sin duda, sin duda, sin duda. Dice por aquí Nicolásito que el año que viene ya tiene que ser titular y tienen que traspasar a Capela. Es que Capela tiene un contrato que es difícilmente traspasable, porque lo tengo por aquí, pero me parece que cobra bastante. A ver, un segundito, lo voy a buscar. Para mí, igual la mejor manera de mover a Capela es un paquete por Collins, con Collins Mira, y este año cobra 18 Capela en la 23, 24, 21 y en la 24, 25, 22. Es que es mucha pasta para un jugador que no está en su prime físico. sí, yo creo que lo mejor para ellos tendrías que comerte un salario grande, pero de jugador que te rinda, y sería mover a Collins y a Capela juntos. O No es la mejor salvo que pareja. quieras ir a por un pivot que te mole más y des a los dos, a Okongwu y a Capela. Por eso dije Ayton. No, no, pero yo no te lo compro, Ayton. Yo no daría Ayton por esos dos. No me... Puedes meter picks A mí es también. Ayton, por cierto, que lo vimos ayer en la lista de los mejores 25 de menos de 25 años. Ayton está muy bien considerado. Es que el año Sí, de no playoff entiendo el de porqué. Ayton, ¿eh? Yo sí lo Que no entiendo. entiendo el porqué. A mí me parece que Ayton puede ser top 5 mejores pivots de la NBA. Creo que lo ha A mí sido en algún momento. me parece que puede ser eso, estoy de acuerdo, pero a mí me parece que está un poco overrated. Yo creo que el año del Y que playoff, el año de la también final de los Suns es top 5, top 4 es mejores pivots de la liga. sí, ese año, pero es que solo fue un momento. Y a mí también No. Ayton me parece que le falta un poquito de sangre. Ya, pero es un... A mí yo lo veo, es un jugador que se puede mantener en minutos finales.
tiro decente de media distancia. Tiene buen juego de espaldas. Es un grandísimo defensor. Es rápido. Es que, a ver, a Ayton no se le ha dado ni un mínimo de cariño tampoco. ¿Qué quieres que te diga? Ya, o ya es la que tengo en Phoenix Suns. No sé. Sí. Eso es así. Eso es totalmente cierto, pero... Yo creo que ha sido un jugador... John Ball lo decía. Yo tampoco estoy tan en ese barco de decir que tenía que ser la estrella. Pero es un jugador para jugar mucho más con él. O sea, pero no solamente pick and roll. Darle balones para que... Porque es bastante fiable en el fadeaway de espaldas acá en esta posteando. Tiene un buen tiro de 4 o 5 metros. Incluso lo puedes alargar al triple, que no tira tampoco tan mal de 3. No me parece... Pero es lo que te digo, me falta... No sé, le veo que... Me pasa un poquito a Tatum como lo que me pasa con Towns. Con Towns un nivel mucho mayor. Que le falta sangre, tío. Mira, hacía por aquí Corrado Charota por Poetel. Pues me gustaría. Poetel es un buen jugador, ¿eh? Es muy buen pivot. Tosco, un poco de la vieja escuela, pero mola, ¿eh? Se ha dicho también que San Antonio pide 2 picks por él. Eso se dice hace un mes. No creo que te valga Poetel 2 picks. No. Pero no sé si Charlotte es la franquicia ideal para Poetel porque tiene mucho... Bueno, se decía que había mucho interés en Mark Williams, lo han drafteado y que confía muchísimo en él, ¿no? Sí. Yo, si fuera Charlotte, trataría de hacer la siguiente estrategia. No tienes nada claro de tu futuro, ¿no? Yo voy a por Wembanyama, o sea, lo tengo clarísimo. Bueno, aparte de eso, no tienes nada claro de tu futuro, ¿no? Pero tienes jugadores que pueden ser aprovechables para un traspaso, ¿no? Yo trataría de ir a por un jugador joven o medianamente joven. La posición de 3, 4, 5, esas 3, porque yo creo que estás... Okongwu. No, pero iría a por algo un poquito mejor. Daría... Tienes Rozier, Gordon Hayward, P.G. Washington... De un jugador que digas, vale, el proyecto de Lamelo y ese otro jugador, y el resto ya... Vamos tirando por complementos, jugadores drafteados... Sí, entiendo claro, imagínate, por dónde vas, un pero... De Andre Ayton, Lamelo Ball. ¿No? Sí, podría ser. Pues yo iría por eso, para tener dos jugadores muy buenos, jóvenes, con mucho potencial y construir sobre eso. No tener pues un Rozier que tampoco te va a solucionar nada, que es un buen jugador, Rozier, evidentemente. ¿John Collins? No me vale John Collins. Bueno, a ver, no estaría mal, pero yo iría por algo seguro. O sea, hecho. Porque estaría dando, pues yo qué sé, piezas que están bien. Rozier, P.G. Washington, McDaniels, el gemelo de Miami, que no me acuerdo cómo se llama. Martin. O sea, haría un paquete por un jugador de ese estilo. O sea, por un DeAndre Ayton, por... No sé qué más diría. Es que Kongu se me queda corto. Kongu no ha sido una realidad. Ayton yo creo que sí que lo ha sido. O sea, a ver si puedo... A mí un jugador que me gusta mucho, el problema es que son las lesiones que tiene, que es Jonathan Isaac, que sí. Es menor nivel, claramente, pero... A ver si se me ocurre. Tuvo momentos aquí buenos, ¿eh? Sí. No sé si en uno me podría valer. No, yo creo que no. Iría por algo más de tiro hecho. ¿Qué más tiene Toronto? Si acá, pero igual, un poco mayor. Iría por algo un poquito más joven. Porque si acá yo creo que ya tienen casi 30. Sí, ya es del 93, tiene 29. Estoy pensando yo también, ¿eh? Sí, algo así. Tendría que pensarlo, ¿eh? No sé si tengo aquí la lista de alguno de los 25 menores de 25. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? John Collins cae perfecto para seguir encajando 130 puntos por partida. Sí. Creo que te la pasé a ti ayer y se la pasé a Iker. A ver. Sí. Alguno de estos lo voy a buscar. A ver si alguno creo que pueda tener acceso. A ver. Tatum no tienes acceso. Trion tampoco, Ceneras tampoco. Sei, me gustaría alguien más interior. Jaren Jackson se lesiona mucho. Mobley no tienes acceso. Barrett tampoco. Maxi tampoco. Desmond tampoco. Yo iría por DeAndre Ayton. Te lo digo de verdad, ¿eh? Es que tampoco estoy. Se me ocurre nada más. O sea, Atlanta no, pero Charlotte sí, ¿no? Sí, pero porque te puedo dar. Hay jugadores que me encajan un poquito más. O sea. A Rozier te encaja mejor que John Collins. ¡I told you! Sí. Yo no lo veo así. Pero sí, bueno. Es que John Collins. Me gusta más John Collins, ¿eh? Muchas gracias a mí no me gusta ninguno de los dos. Muchas gracias, Tito Kini, por el seguimiento. A ver, te voy a decir un paquete que podría hacer. Primero voy a ver cuánto cobra.
¿Cuánto cobra DeAndre Ayton? Que cobra pues 30, 32, 34, 35. Vale, pues por unos 30, ¿no? Dejámoslo ahí. Te voy a hacer un paquete a ver si me lo compras. A ver, ¿dónde está Charlotte? Por aquí. Pues que ya eso, Hayward cobra 30. Luego tendrías que meter a Rozier que Libre. A mí me convence más que el Capela Collins. ¿Te convence más el Capela Collins? No. Sí. Es que porque piensa que quitas un pivot, es que se te quede, se te Rozier. va a Ayton. Co Pivot ro tiene que entrar. escúchame, escúchame. Escucha. Sí, te Sí, un escucho, te tipo tiene que escucho. entrar. Me Porque es hizo... que te quedan solo Billombo. PJ Washington podría ser una pieza bastante apetecible. Sí, podría. PJ Washington podría ser interesante. Sí que es cierto que está el problema de que tendrías Kai que Jones. renovarlo. Kai Jones, contrato de Muy, novato. muy verde, muy verde. Ya. Y Terry Rozier. Bueno, tienes ahí jugadores La, tienes, apetecibles. hay Terry pla, está Rozier. Plumlee todavía. Sí. Es, Plumlee me además parece un buen pívot. es Spiring este año. Cobra 9. Bueno, jugadores apetecibles. Rozier, Kelly Oubre, Plumlee. Cody Martin, PJ Washington, Book Knight. Kai Jones. I have ma Jalen McDaniels. mi pregunta es, si viene Ayton, ¿no tendrías por mandar a Mark Williams? No, también. Y picks, podrías dar picks por ahí. Todos los LaMelo son prescindibles, estoy de acuerdo. Es que es eso. Yo la idea que tengo es esa, tener dos jugadores jóvenes o un jugador de 26, por ejemplo, algo así, para que encaje. Para que encaje y decir, vale, el proyecto es de LaMelo y este otro jugador. Y ya empezamos a Tengo configurar. al pívot que te encantaría para Charlotte, Oscar. ¿Cómo no lo he podido pensar Por antes? Por cierto, por favor. cierto, en esta lista de menores de 25 que dijimos ayer, tampoco está Robert Williams. ¿No? Igual porque voy a ver la edad que tiene. Pero bueno, ya tengo al No, pívot también. que A ver, deseas ¿cuál es? para Charlotte, Oscar. ¿Cuál? Mo Bamba. Ya lo he pensado, pero se me queda corto también. Se me queda corto. Se me queda corto. Se me queda Robert corto. Williams. Robert Williams. Hace 25 este domingo. Pues lo podían haber metido en ese momento, ¿no? Pero, ¿los de 25 entraban o no? No, Es pero mi cuando duda. hicieron la lista no tenía 25, tenía 24. Claro, eso es verdad, ¿sí? A ver, que esa lista es horrible. O sea, es que no Yo sé por Bamba dónde cogerla. dije, mira, a mí Mo Bamba me encaja en Chicago. Me hubiera encajado en Chicago. O en Charlotte. Lo digo de verdad, pero aquí en Orlando pues no va a hacer el huevo otra vez. O sea, Claro. claro. Y los Esa... que. Y Nicolásito, Wendell Carter. Charlo no lo va a traspasar, ¿eh? Tiene Ya. un contrato muy bueno Ya. y menos por Rozier porque lo que más tiene Orlando son bases. Mira, nos dice por aquí Tinton Key. ¿Pensáis que los Lakers siguen necesitando tiradores exteriores? Sí, sin duda. Siempre, siempre. Pero en 10 minutos se va a pasar por aquí Pichu, de la fiebre amarilla. Y vamos a hablar de Lakers todo lo que queréis. Me gustas más Wendell Carter que Mamba. Hombre, Hombre, a mí hombre, también, a mí claro. también. Es que Wendell Carter el año Ha hecho, ha pasado. demostrado cosas. De hecho, voy a mirar las estadísticas del año pasado. Jugó bastante bien. Mira, Wendell Carter es un jugador que igual se arrepienten un poco los. De haberlo traspasado los Bulls. Mira, me he pasado Wendell Carter. Son 15 puntitos, 10,5 rebotes, 2,8 asistencias, un poquito menos de un tapón y un poquito menos de un robo. Y unos porcentajes, pues bueno, un 32% Oye, en tiros de 3, sí, he pensado una 61% en cosa. tiros de 2. No está nada Con mal. lo de Dallas, con lo de Campacho o tal. Rozier ocupando el rol de Brunson Sí, para Dallas no me te gustaría. parecería malo. Sí. Y tiene experiencia en playoff. Por eso. Rozier, Boston Celtics. Era un jugadorazo, ¿eh? Era un Sí, jugadorazo. hombre. Gracias, Rozier le ha fastidiado la carrera de NBA a Bledsoe. Sí. Mira, decía por aquí. El que no entiendo por qué traspasaron fue Gafford. Gafford es otra de las piezas Sí. rescatables de Washington. Que si yo fuera algún equipo, porque creo que no tenía un contrato muy alto, lo voy a mirar ahora. Trataría de rescatar. Sí. A ver dónde está Washington por aquí. Os digo el salario de... A mí me gusta también mucho Gafford, ¿eh? A mí me parece muy buen Mira, interior. 1 millón cobra este año, en el que viene 12. Perdón. 2024-25, 13. 2025-26, 14. Es una ganga de contrato. Es una Sí. ganga de contrato. Sin duda. Sin ninguna duda. También Charlotte hace un tiempo sonó mucho Richaun Holmes para Charlotte. Que me parece Sí. un buen pivot ahí, pero no sé. Pero a mí para ser tu pieza principal me gusta más un Ya. poco en la rotación. Sí, a mí me gusta, ¿eh? Pues bueno.
Ahí hemos dicho unos cuantos jugadores que pueden estar por ahí. Oh, Wiseman, ¿eh? Wiseman, sí, por ejemplo, que es que le acaba de mencionar Ignacio. Si Wiseman, por Wiseman ejemplo, está jugando ahora, ¿no? Sí, pero si Wiseman, por ejemplo, no empieza bien en Golden State, que la season, por lo menos el primer partido, debía hacerlo bastante. Y igual Golden State piensa en traspasarlo y tal vez un equipo estilo Charlotte mismamente o Indiana, pues le darían la oportunidad, ¿no? No sí. Sería mala. Sí. Yo creo que los Warriors no lo van a traspasar. Yo creo que tampoco, pero está ahí. Dice Nicolás Estogafor en Celtics, me encanta como suplente Robert Williams. Bueno, ya tenéis a Horford. Joder, a mí también. Horford a mí ahora mismo me parece mejor que Gafford, ¿eh? Es que acordaros los playoffs que hace Horford el año pasado, ¿eh? O sea... Sí, yo es que soy más de Blake Griffin, la verdad. Decían por aquí... Bueno, y la noticia que lo comentamos ayer. Salió ayer la noticia por Charania que Atlanta estaría hablando para traspasar a Jay Crowder. Y dice que se están confirmando esas conversaciones y yo lo dije ayer, me gusta, ¿eh? O sea, un quinteto juntar a tíos buenos defensores con Trey Young me gusta, de Jonte Murray, de Andre Hunter, si se mantiene sano, Crowder, más el pivot que quieras, pues si quieres poner a Capela de inicio para proteger un poco más la zona, más Trey Young, me parece un quinteto muy serio, ¿eh? Para igual sí, ponernos entiendo, más arriba de lo que le hemos puesto. Lo que entiendo en este traspaso es que tendría que salir John Collins por ex, porque si Crowder pide el traspaso porque no quiere ser suplente de Cam Johnson, y Atlanta es un destino que yo entiendo que si sale ese rumor es que ya Crowder está de acuerdo en ir, también ir a Atlanta, es porque John Collins debería salir traspasado. No lo sé, pero es que el salario es mucho mayor. Jay Crowder está a unos 9 millones. Collins claro. Es 20 y pico. Claro, eso te quiero decir. Tendrías que dar alguna cosita más por ahí para cuadrar el salario. O meter un tercer equipo. Pero bueno, a ver qué sucede, porque también estos momentos de inicio de temporada son bastante proclives a que los equipos hagan un traspaso. Y también las primeras jornadas de temporada suele pasar lo mismo, ¿no? Que igual hay un jugador que está forzando, esperan un poquito a que haga unos buenos partidos para moverlo. Suns deben querer a Hunter y están estancados. Claro, es que yo también querría a Hunter. Mira, lo ha dicho Antonio. Sari cobra 10 kilitos, más o menos. Ya, creo que pero Sari... Pero yo no cambio a Crowder. Ya, pero es, para tema igualar salario, no para otra cosa. Pues bueno, Sergio. Te voy a ir despidiendo, porque además hemos tocado todos los temas que teníamos por aquí. ¿Qué? Te dejo libre para que vueles alto. Y nada, que esta semana volvemos a hacer directo y el viernes en la Massive Neta, ¿no? Por supuesto. Pues nada, Sergio, cuídate mucho. Venga. Salúdate, chao. Pues bien, chicos, me voy a cambiar un segundito por aquí la cámara y vamos a llamar ahora a Pichu para charlar un ratito sobre las previsiones que tiene él de cara a esta temporada de Los Ángeles Lakers. Tenemos muchos temas sobre la mesa. Tema Draymond Green... tema Davis, tema de los nuevos fichajes, tema Westbrook, que nos puede dar para un podcast entero, ¿no? La verdad. Así que bueno, tengo muchas cositas y muchas ganas de hablar con él, así que no vamos a esperar ya y le vamos a llamar ya. Voy a buscar aquí su contacto, que lo tengo por aquí, y le llamamos. Venga. Muy buenas, ¿qué tal, Pichu? Hola, hola. A ver, te voy a poner aquí para que te vean todos. Un segundín. Vale, listo. Ya te están viendo todos. Así que nada. Oye, lo primero, como siempre, gracias por sacar un ratito para estar aquí charlando con todos nosotros. Nada, encantado, ¿no? Siempre te digo lo mismo. Es un auténtico placer, pues, hablar un ratito. Y bueno, os lo digo a todos, ¿no? Pues, al final da un poco lo mismo, ¿no? La gente que me escribe o que me llama o que se comunica conmigo y que aparezca pues en algún podcast o algún canal de Twitch o lo que sea, pues yo encantado, ¿no? Yo creo que la fibromialgia pues lleva como la bandera, ¿no? De Los Ángeles Lakers en español, aquí en internet, yo creo que pues es prácticamente nuestra obligación, ¿no? Nuestra obligación pasarnos por todo este tipo de
de lugares y realmente transmitir lo mismo que estamos transmitiendo día a día en nuestro canal de YouTube, ¿no? Yo voy a decir que además Pichu nunca me ha dicho que no. Siempre le he dicho, oye, ¿te puedes pasar? Siempre me ha dicho, venga, buscamos una fecha. Y siempre me ha dicho que sí, que hay mucha gente que ni contesta y que eso es lo peor de todo. Pero Pichu sí, siempre saca un ratito y está por aquí y la verdad es una gozada. No, realmente es una conversación que ya hemos tenido muchas veces, ¿no? Porque realmente, pues, realmente lo que tú vives a la hora de invitar gente para que esté en tu proyecto es lo mismo que hemos vivido nosotros en multitud de ocasiones. Hemos intentado hablar con todos, hemos intentado comunicarnos con todos y unos, evidentemente, pues dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, los que dicen que no ya son, yo creo que son públicos y notorios, por lo tanto. Bueno, vamos a intentar hacer las cosas de la manera que nosotros consideramos que deberíamos de hacerlas todos, ¿no? O sea, que aquí estamos. Pues bueno, empieza la temporada ya el día 18, la semana que viene. Estamos ya a las puertas de un nuevo año y, joder, me apetecía mucho charlar contigo para ver un poco las expectativas cómo están, porque los Lakers, como siempre, es uno de los equipos más mediáticos, si no el más mediático de toda la liga. Aparte, pues tiene algunos a los mejores jugadores de o los más mediáticos también de la competición y despiertan muchas noticias a su alrededor. Así que tengo por aquí una pequeña lista para sacar varios temas, porque la verdad no son pocos, y me gustaría empezar un poco por el tema Westbrook, ¿no? Que vale, es lo que hemos hablado ya muchas veces desde el año pasado, pero joder, yo este verano me esperaba que dieran solución a Russell Westbrook. Yo no hubiera apostado porque en el training camp y en la pretemporada estuviera aquí, pero los Lakers se encuentran con la situación de que está Westbrook, de que parece que lo quieren mover. Hemos oído muchas veces el traspaso este mítico con Indiana, por Buddy Hield, por Miles Turner, que yo creo que sería un poco el mejor escenario, pero ¿cómo está el tema? Pichu. Sí, yo creo que la última hora siempre es mejor que la anterior, ¿no? Podemos llegar a decir. Hoy mismo hay un artículo maravilloso en The Athletic de John Hollinger, para el que no lo sepa, aunque me imagino que muchísima gente de la que tienes tú por aquí lo conoce, pero John Hollinger es un ex general manager, ¿no? Ex general manager de la NBA, después se convirtió en analista, estuvo en la ESPN, ahora llega a The Athletic. Son artículos de muchísimo valor. John Hollinger no es un tipo que se case absolutamente con nadie, desde luego no tiene nada que ver con Los Ángeles Lakers nunca, y desde luego también en su artículo pues es realmente crítico de determinadas circunstancias, ¿no? Pero yo creo que cuando escribe John Hollinger y cuando analiza John Hollinger desde esa posición que él tiene, ¿no? De yo una vez he sido algo parecido a lo que es ahora mismo, pues, digamos, una de las personas pues, más criticadas de toda la NBA, sin ninguna discusión, Rob Pelinka, el general manager y vicepresidente de operaciones de Los Ángeles Lakers, pues yo creo que está bastante bien, ¿no? Yo creo que hay que escuchar por lo menos a un tipo que ha estado ahí, que es un analista y que realmente es una de las personas, es uno de los grandes gurús alrededor de todo esto, alrededor de la NBA, ¿no? Dice John Hollinger una situación. La situación es la siguiente. De la manera que hoy está la NBA, es un sobresaliente, dice John Hollinger, lo que hace Rob Pelinka con Russell Westbrook como mínimo. Es decir, cómo se abre ahora un abanico de oportunidades alrededor de Los Ángeles Lakers, con el contrato saliente de Russell Westbrook, con las dos rondas del draft, cuando todos sabemos lo que se nos viene. Y lo que se nos viene es, yo creo que el auténtico terremoto de la semana pasada en la NBA es claramente la aparición de Wembanyama en Las Vegas, ¿no? Donde todas las franquicias se volvieron locas, pero es que no las franquicias se volvieron locas, sino que realmente la locura venía de ahí atrás. Muy probablemente Los Ángeles Lakers sabían absolutamente todo esto, ¿no? O sea, todas las franquicias de la NBA sabían que iba a aparecer este hombre en Las Vegas y evidentemente iba a ser una aparición absolutamente estelar, ¿no? Más allá de todo esto, tengo que decir que tipos como Adrián Wojnarowski, ¿no? Muy probablemente el mayor gurú de la NBA, tras la aparición en Las Vegas de Wembanyama, dijo algo así como que es la aparición del mayor prospecto, ¿no?, en el draft de la historia de la NBA. O sea, estamos hablando de que esto supera a la llegada de LeBron James, supera a la llegada de Michael Jordan,
supera la llegada de cualquier... Mucho de cualquier, hype, ¿eh? Mucho de, hype, de, picho, ¿eh? De cualquier otra situación. Es decir, mi pensamiento es que realmente se nos está yendo la olla a todos. Se nos está yendo la olla a todos. Pero realmente la medida no es la cantidad de olla que se nos vaya a los analistas. Realmente aquí el problema no son los analistas. Aquí tiene que ver los general managers de las franquicias. Es donde a Wojnarowski y al resto de analistas, porque realmente no es Wojnarowski, realmente es Wojnarowski, Ramona Shelburne, Brian Windhorst, o sea, absolutamente todos están diciendo lo mismo, están contando lo mismo. Es decir, como mínimo, 10 franquicias de la NBA están dispuestas a tanquear por Wembanyama. 10, ¿no? Entonces, se le abre un abanico de posibilidades, creo que era el propio Brian Windhorst que lo reconocía, ¿no? ¿No? Los Lakers van a acogerse a esto, es que realmente tampoco le queda otra, ¿no? Se van a acoger a esto con todas las de la ley, es decir, donde antes estábamos negociando con 2 franquicias, 3 franquicias, parecía que no llegaba el trato y todo esto, evidentemente, ahora realmente todo el tiempo del mundo, toda la paciencia del mundo, por favor, porque realmente ahora no es que vayan a negociar con 2 o 3, es que una vez que transcurra esto, una vez que haya 10, 15 partidos o jornadas, ¿no? En la liga regular, en la NBA, ahí es donde van a quedar perfectamente posicionados todas estas franquicias, ¿no? Vamos a encontrar justamente en esos 15 primeros partidos dónde está cada uno, ¿no? Y muchas de estas franquicias van a llegar un momento, como decían los grandes gurús de la NBA, donde se van a hacer una pregunta. Vamos a ver, las franquicias que de repente se encuentren por debajo de play-in o incluso peleando por play-in, van a tener una pregunta en la cabeza. ¿Nos merece la pena esto o esto es otra vez lo de siempre y realmente vamos a tener que morder aquí, apretar los dientes, a ver si nos metemos en play-in, a ver si nos metemos en play-off, a ver si pasamos una primera ronda del draft? Es ahí donde evidentemente todos estos general managers están diciendo lo mismo, ¿no? O por lo menos es lo que trasladan los grandes general managers de todas las franquicias de la NBA. Probablemente esto no me merezca la pena. Probablemente lo que me merece la pena es una reconstrucción profunda. Lo vamos a jugar todo. Y vamos a jugar todo por un draft que no solamente Wembanyama. Es que están hablando de Wembanyama y 5 o 6 jugadores que realmente son muy positivos para cualquier franquicia, ¿no? Estamos hablando de un draft que va a marcar mucho el futuro de la NBA. O eso dicen, que yo tampoco vengo aquí a ser un gurú del draft, ni mucho menos, ¿no? Yo intento ser un tipo que sabe absolutamente todo de Los Ángeles Lakers y poco más. Y en base a esto es cuando Los Ángeles Lakers dicen paciencia, ¿no? Vamos a tener paciencia, vamos a confiar en el proyecto. Ahora lo contaremos, pero en la pretemporada se están viendo cosas muy interesantes de Los Ángeles Lakers y de todo lo que está introduciendo Darvin Ham justamente en esta disciplina. Después, evidentemente, habrá gente que se fíe y la gente que no se fíe. Los analistas no se fían en ningún momento de lo que se está construyendo desde Los Ángeles Lakers. Ahora, mi opinión es absolutamente otra y tiene pinta de que la opinión de la gerencia es absolutamente otra, ¿no? Paciencia, tranquilidad y vamos a ver lo que pasa. Desde aquí hasta el cierre de mercado quedan muchas cosas y el propio artículo inicial que yo recordaba, el de John Hollinger, dice claramente esto. La próxima agencia libre 2023 es una opción. Por supuesto que es una opción, ya veremos cómo funcionan estos Lakers, pero la gran opción, dice John Hollinger, es esperar al cierre de mercado. Ni ahora es el gran negocio de Los Ángeles Lakers, ni la agencia 2023 es la gran oportunidad de Los Ángeles Lakers. La gran oportunidad de Los Ángeles Lakers es en el cierre de mercado, es cuando se desmoronen el resto de franquicias y si el resto de franquicias van a tener una necesidad y todos van a disparar al mismo lugar. El draft de la NBA 2023 y muchas de estas franquicias, es decir, donde antes se intentaban reconstruir, o eso es lo que se espera, donde antes se intentaban reconstruir 3 franquicias, pongamos por caso, ahora van a ser el doble o el triple. Parece una locura, parece una fantasía, pero tiene pinta de que es una realidad. Claro, entonces el plan a día de hoy es esperar un poquito para ver cómo se sitúan los equipos y tratar de mantener el mayor número de opciones abiertas para coger un mejor traspaso, porque la idea de los Lakers, imagino que es este año volver a pelear por todo, ¿no? Por los jugadores que tienes. Claro, a mí la duda que me surge es,
En principio yo creo que deberías haber hecho antes los deberes y que a todo el mundo le hubiera gustado más que si no quieres a Westbrook que estuviera allá afuera para preparar mejor la temporada. Pero bueno, yo creo que no les ha gustado igual lo que les han ofrecido y han dicho, bueno, esperamos, ¿no? Bueno, yo creo que la última vez que vine aquí lo dijimos, ¿eh? Estábamos con el tema de Darvin Ham, me acuerdo perfectamente, y dijimos, ¿no? Dijimos claramente, la gerencia de Los Ángeles Lakers ha filtrado la reunión, filtración de Chris Haynes. Yo siempre intento hacer un pequeño ranking de grandes insiders de la NBA, donde podemos poner uno. Podemos poner claramente a Wojnarowski. Dos, podemos poner a Sanz Sharania. Tres, cuatro, pondríamos Mark Stein y Chris Haynes. Pero hay una diferenciación entre todos ellos, ¿no? Chris Haynes, está claro, se lleva mucho mejor con el entorno de los grandes jugadores de la NBA que el resto. Esto parece que es una realidad, ¿no? Chris Haynes, podríamos llegar a decir que es el mejor amigo como periodista de las grandes superestrellas. Es íntimo amigo de LeBron James, íntimo amigo de otras grandes. Bueno, la relación que tiene con Damian Lillard ya sobrepasa cualquier razonamiento, pero evidentemente Chris Haynes ha estado muy intercomunicado, ¿no? Con la gerencia de Los Ángeles Lakers, con el propio LeBron James, se ha enterado absolutamente de todo. Fue el primero que dijo lo de Irving, fue el único que oficializó una reunión entre Brooklyn Nets y Los Ángeles Lakers, que al final quedó en nada, pero realmente la filtración la da el propio Chris Haynes. La renovación de LeBron James también la da Chris Haynes, también se cuenta qué se dijo en aquel momento, y la oficialización también del fichaje de Darvin Ham y las reuniones con Darvin Ham también las cuenta Chris Haynes. En base a todo esto, podemos decir, alrededor de las filtraciones de Chris Haynes en Yahoo Sports, podemos decir muy claramente: uno, cuando se oficializa Darvin Ham, se dice claramente, se ficha a Darvin Ham por muchas cosas. Dice Ginny Buss, la propietaria, que fue un impacto absolutamente loco. Los esquemas ataque-defensa que quedaron realmente impactados. Cosas que, desde luego, mis ojos han visto en los partidos de pretemporada de Los Ángeles Lakers. No puedo decir otra cosa. Alguno me puede llamar esto o lo otro, pero realmente es lo que he visto en los partidos. Es un mejor Los Ángeles Lakers, es un equipo que defiende, un equipo que ataca, un equipo que tiene esquemas y un equipo que tiene ideas fijas y sabe hacia dónde va. Te pueden gustar más los jugadores y quizás uno preferiría que sonaran más hollywoodianos, digamos, los propios nombres de los jugadores, pero realmente se ve un equipo que está configurado de una manera que es la que quiere justamente el entrenador y trabajan en base justamente a esa circunstancia. Por lo tanto, es realmente lo que la gerencia compró de Darvin Ham, la tenemos aquí. Pero lo más importante que decía Chris Haynes es que Los Ángeles Lakers fichaban a Darvin Ham porque las ideas alrededor de Russell Westbrook, Los Ángeles Lakers consideraban que funcionaban. Es decir, que evidentemente nosotros no lo creíamos. O sea, nosotros la última vez que estuve aquí no lo creíamos, por supuesto, traspaso de Russell Westbrook. Los grandes analistas tampoco lo creyeron. El trabajo de Los Ángeles Lakers durante todo el verano fue el que fue. Es decir, un Darvin Ham que continuamente hablaba con Russell Westbrook, que le presentaba todas las configuraciones, que los ajustes se los presentaba, un Russell Westbrook que compraba todos los ajustes del entrenador. Ya después os comento si queréis cómo han ido esos ajustes durante toda la pretemporada al lado de Westbrook y Darvin Ham, pero desde luego la gerencia lo decía al mundo. Fichamos a este tipo porque nos parece un tipo que tiene pizarra, punto número uno, que se lleva bien con los jugadores, punto número dos, que es una voz de mando, número tres y número cuatro, y también para nosotros muy importante, decían los Lakers, que trae una idea fija que le compramos alrededor de Russell Westbrook. Por lo tanto, yo creo que, evidentemente, Los Ángeles Lakers, sí, efectivamente, buscaron traspasos alrededor de Russell Westbrook, pero no como locos, ¿eh? No como una locura sideral y decir, vamos a traspasar a Russell Westbrook como sea, porque si no, no traes a un entrenador que viene con una idea establecida alrededor de Westbrook y que se sabe públicamente que Westbrook y Darvin Ham han estado hablando largo y tendido. Y ahora también hay un apunte que debemos de decir, que lo contamos en un vídeo de la Fiebre Amarilla, pero lo tenemos que contar de esta manera. A mí, en su momento, reaccioné de una manera muy negativa, muy crispada, me pareció una vergüenza, pero lo tenemos que decir. Los Ángeles Lakers durante todo el verano, y me parece una vergüenza, Los Ángeles Lakers durante todo el verano han estado escondiendo fotografías
de Russell Westbrook en el campus de entrenamiento de Los Angeles Lakers, en el UCLA Health. Ha estado todo el verano entrenando al lado de Darvin Ham. No sé si hace un mes, no sé si hace dos meses. Los Angeles Lakers llevan entrenando mínimo dos meses antes, con muchos de estos jugadores. Ha pasado LeBron, Davis, los chicos jóvenes. Pero los Lakers llevan entrenando desde la llegada de Darvin Ham. Esto es algo que poca gente sabe. Lo normal es empezar a entrenar ahora. Pero los Lakers llevan un trabajo de meses entrenando juntos. Lo que nadie sabía es que Russell Westbrook estaba en esos entrenamientos. Los Ángeles Lakers quisieron tapar esas fotos. Los Ángeles Lakers no quisieron enseñar ninguna imagen de Russell Westbrook entrenando. A mí, insisto, es una vergüenza. Muy probablemente quisieron dar otra imagen de Westbrook. La imagen de que los fanáticos se crisparan con Westbrook. Era la manera de apretar a Westbrook. Era la manera de apretar a otras franquicias. Pero Westbrook, de cara a su entrenador y de cara a la plantilla actual de Los Ángeles Lakers, en todo momento se ha comportado perfectamente. Soy el primero que dice, márchese usted, Westbrook, porque creo que con un tirador mejor, con otro jugador interior mejor, con algunas configuraciones que nos puede dar el traspaso de Westbrook, Los Ángeles Lakers serían un contender. Yo es que sí que lo creo, pero realmente hay que contar las cosas como son. Los Ángeles Lakers taparon al mundo. Le taparon los ojos al mundo. Russell Westbrook está en la disciplina de Los Ángeles Lakers y Westbrook, señores, se comportó excelentísimamente bien desde que Darvin Ham es su entrenador. Me acuerdo de las fotos de Utah, ¿no? De Westbrook, que también se le... que si estaba, que si no estaba con la franquicia, eso, también se lo comentasteis mucho, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. La filtración es de hace muy poco, cuando nos encontramos con que Westbrook le da una entrevista a Wojnarowski. En esa entrevista, Adrián Wojnarowski habla con el señor Russell Westbrook. Y es el propio Russell Westbrook que dice, llevo todo el verano entrenando en el UCLA Health. No hay ni una sola imagen, ni una sola imagen de Los Ángeles Lakers que demuestre que Westbrook estaba ahí. Es el propio Westbrook que dice esto y nadie en la franquicia se lo ha negado. Por lo tanto, señores, es una realidad. Te has metido ahora un poquito con la pretemporada, Darvin Ham, los cambios del equipo. Recopilando un poco, al final llegan nombres como Thomas Bryant, Toscano Anderson, Looney Walker, la recuperación de Kendrick Nunn, Dennis Schroeder. A mí se me hacen muchos... bases escoltas, sí, y me falta algún alero y algún tirador. Sí que es cierto que sigue Matt Reeves, que yo creo que es un jugador que lo van a utilizar bastante, pero al final Westbrook, al día de hoy, Schroeder, Kendrick Nunn, Looney Walker, o sea, para mí hay mucho jugador en esa posición. Y mucho manejador, sí, mucho manejador de balón. Sí, no creo que sea un... Bueno, no Beverly, que me olvidaba de Beverly. También, claro. No creo que sea una configuración... Fíjate tú, voy a empezar pronto, Voy a empezar pronto con este tema. Dale sin miedo. Voy a enviar un mensaje, ¿no? Voy a enviar un mensaje, claramente, Voy a enviar un mensaje, ¿vale? Chicos de drafteados, ¿vale? Evidentemente, hacéis, ¿no? Hacéis una guía que me parece estupenda, ¿no? Que sigo con absolutamente pasión, así me entero del resto de franquicias de la NBA. Ahora, lo que hicisteis con vuestro vídeo alrededor de Los Ángeles Lakers, bueno, hay muchas cosas, Hay muchas cosas que analizar y contar, ¿no? Lo primero es que una franquicia como Los Ángeles Lakers no ficha pegotes, que es básicamente la expresión que utilizasteis durante todo el vídeo hablando de todos los fichajes de Los Ángeles Lakers este verano. Este verano. Pegotes. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad un fanático de Los Ángeles Lakers tiene que soportar que un canal de la NBA grande, ¿no?, que representa... que representa a la NBA y que nos representa a todos los comunicadores, cuidado, nos representáis a todos los comunicadores de la NBA al final, ¿no? Nos representáis a todos los comunicadores de la NBA, pero a mí también me representáis, ¿no? Porque yo soy un canal pequeño, hablando de Los Ángeles Lakers, tengo mi nicho, la gente me conoce por esta circunstancia, pero al final la cara visible
es la vuestra. Hostia, hostia. Un poco de respeto para el trabajo, ¿eh? Y, vamos, ni os cuento el ninguneo que le disteis también a Darwin Ha, ¿no? Como entrenador inicial y todo esto. Por cierto, no era necesario que yo dijera esto, porque ya Draymond Green hace 3 meses dijo que esto iba a pasar, ¿no? Por ejemplo, Draymond Green, que ahora está mucho de actualidad, también del mismo ciudad, pequeña, pueblo, ¿no? Son los dos de la misma ciudad, Draymond Green y... Luego hablaremos de Draymond Green, que Draymond Green también tiene lo suyo, sí, y se puede, sí, cruzar la historia, ¿no?, con los Lakers. Pero muy bien establecido esto de esto, ¿no? Cómo él ya preveía que esto iba a pasar, ¿no? Que le iban a tirar fuerte cualquiera, ¿no? Cualquier analista de la NBA en esta circunstancia. No, no. Darwin Ham ha llegado aquí, tiene 4 años de contrato, y 4 años de contrato, te quiero decir, Los Ángeles Lakers no se lo dan a cualquiera. Lo primero que se debe decir en un análisis alrededor de Los Ángeles Lakers es que Darwin Ham es uno de los grandes asistentes de los últimos 10 años en la NBA. Es un tipo al que muchos jugadores adoran, entre ellos, por cierto, Draymond Green, por supuesto también Dennis Schroeder, como acaban de decir en el último entrenamiento, donde Dennis Schroeder y Darwin Ham reconocen, ¿no?, una interacción, prácticamente se reconocen como familia, intimísimos amigos, un datito absolutamente tremendo. No teníamos ni idea, lo sabemos gracias a lo que, porque lo ha dicho Dennis Schroeder, ¿no? Cómo los campus en Alemania de Dennis Schroeder, año a año, ha ido Darwin Ham desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que lo cogió hace 10 años, ¿no? Cogió hace 10 años en Atlanta Darwin Ham a Dennis Schroeder. Cómo los campus de entrenamiento, este tipo, ha estado siempre que se le ha pedido, ¿no? Es un tipo... Darwin Ham, que tiene unas interrelaciones con los jugadores, que ha tenido el placer de tenerlos al lado, absolutamente, absolutamente tremendos, ¿no? O sea, no es una casualidad, no es un pegote, no es un pegote este hombre. Y este hombre, evidentemente, no va a configurar una plantilla saliendo de las manos de Budenholzer con pegotes. Este tipo va a configurar una plantilla con jugadores, uno, que pueda fichar, pero dos, justamente en los roles que él quiera, porque es su primer año en Los Ángeles Lakers y su primer año como entrenador jefe de la NBA. Este hombre lleva años, señores, esperando esta oportunidad, sabiendo a lo que quiere jugar, sabiendo cuáles son sus pilares diferenciales para el baloncesto de un equipo. No me vengan ustedes a decir que ahora llega a Los Ángeles Lakers, que, hombre, realmente teníamos contratos mínimos, teníamos una mid-level que algunos dicen que está malgastada, miles y miles de cosas, hicimos el traspaso de Beverly soltando a Talen Horton Tucker, ¿no? Pero, al final, los ajustes que va poniendo este tipo son muy pensados. No podemos pensar que Los Ángeles Lakers y Darwin Ham en su primer año fichan pegotes. No son pegotes, y cualquiera que vea los partidos de pretemporada está viendo que este hombre tiene más razón que un santo. Es que es la realidad. Cualquier aficionado de Los Ángeles Lakers que haya visto los 4 partidos de pretemporada hoy está alucinado. Si todos pensábamos drafteados que eran pegotes, todos los pensábamos, pero al final de los finales no. ¿Mi crítica cuál es? Que justamente estos señores sueltan un vídeo en una derrota, en una derrota que Los Ángeles Lakers merecieron ganar. Jugaron contra Phoenix Suns, y en ese partido contra Phoenix Suns, los Phoenix Suns fueron dominados por Los Ángeles Lakers durante toda la primera parte. ¿Y sabéis lo que pasó en el segundo partido? También derrota de Los Ángeles Lakers, que Los Ángeles Lakers también dominaron toda la primera parte hasta que salió la tercera unidad. ¿Y sabéis lo que pasó en el primer partido? Lo mismo. Y en ese partido se perdió de 30, Pero en la primera parte, Los Ángeles Lakers dominaron. ¿Y sabéis lo que pasó en el último partido contra Golden State Warriors? Que Los Ángeles Lakers ganaron con una excelente defensa, siendo muy intenso y con miles y miles de ajustes ofensivos. Y tengo que decir, señores, que yo he pasado mucho frío. Yo he pasado mucho frío, ¿Frío de dónde? He pasado mucho frío aguantando entrenadores en Los Ángeles Lakers. Los 3 últimos entrenadores antes de Darwin Ham, esos señores
No sabían lo que era atacar, no sabían lo que era un ajuste, no sabían lo que era hacer dos, tres bloqueos para la salida por la zona de otro tipo y buscar un triple abierto. Nadie conocía esto. Nosotros con este hombre estamos viendo la luna, señores. O sea, cualquier amante del baloncesto que sea fan de Los Ángeles Lakers está viendo que Darvin Ham tiene sistemas, tiene ajustes, que es un tipo que tiene ideas fijas y que evidentemente, y es a dónde voy con el tema de los pegotes, señores, que este tipo no ha fichado pegotes. Este tipo ha fichado lo que él ha querido. Además, tengo que decir una circunstancia. Muchos se hablan, no, General Manager Rob Pelinka ficha lo que quiere. Muy probablemente puede ser el tema este tema de los pegotes. No, señores, no. ¿Por qué? Porque si estuviéramos enterados de la actualidad de Los Ángeles Lakers, sabríamos, señores, que Darvin Ham estuvo durante todo el tiempo con el equipo de la Summer League, durante todo el tiempo, en el UCLA Health. Después llegó el viaje a Las Vegas. Y en el viaje a Las Vegas, que coincidía con las fechas de la agencia libre donde se fichaban los jugadores, Darvin Ham dijo, yo no voy, me quedo al lado de Rob Pelinka, porque en este verano ficha Rob Pelinka y Darvin Ham. Esta es la realidad. Por lo tanto, pegotes, no. Lo que quiso el entrenador, y lo estamos viendo en esta pretemporada. Ahora, a la pregunta, ¿por qué escoltas? ¿Por qué esa necesidad de tanto escolta? Vayámonos a Milwaukee Bucks. Vayámonos a los jugadores que utiliza Milwaukee Bucks. ¿Cuántos jugadores de edad de más de 2 metros alas juegan en Milwaukee Bucks? Al final, juegan los de siempre, Middleton y Giannis. Y fuera de Middleton y Giannis, no hay uno que mida más de 1,96 m. Lo pueden buscar porque yo ya lo he buscado. Bueno, Portis y Brook López tuvieron mucha importancia, ¿eh? Claro, aquí el tema realmente importante es la circunstancia, y creo que se ha explicado muchas veces, el tema de las alas exteriores, ¿no? Yo creo que es una configuración que ya utilizan en Milwaukee, que evidentemente Darvin Ham trae de ahí, donde él prefiere alas más pequeñas, y cuando digo alas, aquí también hay mucha confusión, ¿no? Las alas, señores, que esto ha dado para disgustos en verano, ¿no? Cuando se decía, Beverly va a ser una ala, y la gente decía, alero. No, señores, alas, señores, son los laterales. Vamos a ver, alas son los laterales en la NBA, ¿vale? Por lo tanto, puede ser una ala pequeña o una ala alta, ¿vale? Beverly es una ala pequeña. En base a eso salió la noticia de que Beverly iba a ser un ala. Son alas. Este entrenador utiliza alas pequeñas porque desde el punto de vista de la configuración defensiva de Darvin Ham, las alas pequeñas son más intensas, tienen más movilidad lateral y evidentemente está cediendo a altura, pero está agregando velocidad en la defensa, más intensidad en la defensa y por el momento es a lo que juegan estos tipos. Pero desde luego no es un pegote, ¿eh? Esto es importante. No son pegotes. Es decisión del entrenador, ¿eh? Quedó bastante claro, por cierto. Quedó bastante claro cuando ya teníamos muchísimos escoltas y se quiso fichar a Dennis Schroeder por petición del entrenador. Yo te voy a confesar que no vi el vídeo de la guía de drafteados de los Lakers, entonces desconocía todo esto. Hombre, estaremos de acuerdo. Yo si tuviera la oportunidad de poder hablar con ellos, se lo diría. Yo me sentí como aficionado de Los Ángeles Lakers, sí. Me sentí muy molesto. Es normal. Porque, hombre, decir que este hombre con un contrato de 4 años y el primer año ficha pegotes cuando está claro que este tipo ha fichado, ¿eh? Está claro que este tipo ha fichado, ha tomado decisiones, ha dicho yo voy a jugar de esta manera, por lo tanto tráiganme escoltas, ¿no? Pero aquí nos podemos, o sea, aquí nos estamos pensando que los Ángeles Lakers no han fichado aleros, pues no sé, yo no, es que desde luego es que desconozco por qué la gente se piensa que no han fichado aleros, pero si no han fichado aleros, señores, buenos o peores, o sea, mejores o peores, pero si no han fichado aleros y sobre todo fichan escoltas y sobre todo buscan, evidentemente buscan mucha creación de juego, pero también muchas piernas para defender muy intenso, que es lo que se ha visto en estos partidos de pretemporada, señores, desde luego es una decisión del entrenador y si lo decide el entrenador será porque lo tiene realmente ajustado. Vamos, digo yo, ¿no?
Sí, a ver, yo entiendo que él tiene esas peticiones. A mí lo que me sobra es, yo creo que esto todo es en previsión a que Westbrook, que es lo que hemos comentado antes, se pueda ir pues, cuando encuentre una oferta que le satisfaga y entonces ya pues fichar, a ver qué puedes traer y a ver a qué tienes No, opción a fíjate. traer. Sí, fíjate que dentro de todas las discusiones que hemos tenido durante todo el verano, hemos escuchado muchas veces, por eso que hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, ¿no? Esta gente que analiza y todo esto, hemos escuchado muchas veces cómo se llegaba a decir incluso Kendrick Nunn traspasado más rondas, ¿no? Cualquiera que esté viendo Kendrick Nunn en pretemporada se da cuenta de que a este hombre se le ha faltado el respeto, ¿no? Kendrick Nunn es un excelentísimo jugador de baloncesto, que por cierto, mientras estuvo lesionado, aquí un señor que se llama Pichu Rúas, que soy yo básicamente, en internet ha defendido a capa y Sí, espada. Ese hombre me acuerdo, me acuerdo, me no se le acuerdo. puede traspasar. Ese hombre es un excelentísimo jugador. Ese tío es increíble. No nos acordamos lo que hacía en Miami este tipo. Es que realmente se le ha faltado al respeto a mucha gente y por eso aquí estoy yo, señores, y se le sigue faltando a muchos jugadores de Los Ángeles Lakers. A respeto, eso está clarísimo. Te quería preguntar, Davis, ¿no? El otro día juega muy bien y surge el debate de siempre. 4-5 se ha traído a Thomas Bryant, se renovó a Wenyen Gabriel, está por ver si se puede fichar algo también ahí para complementarlo o no. Yo creo que, bajo mi punto de vista, no es LeBron, porque LeBron el año pasado rindió muy bien, ya lo vimos todos. El punto está en que Davis vuelva a ser el de hace 2 años, que pueda tener continuidad, básicamente. Si Davis tiene buena continuidad porque está a buen nivel físico y juega, pues el equipo te lo crees. Porque yo creo que es una pieza que es fundamental. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Ahí lo básico, ¿no? Lo básico siempre va a ser Anthony Davis, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Ya sabemos que cuando está bien nos lo demostró a todos, ¿no? El año del anillo, desde luego. Yo creo que fue básico, fundamental, batió récords, se le consideró el segundo mejor jugador del planeta por la ESPN, o sea que realmente conocemos todos a Anthony Davis. La duda, desde luego, es si está bien o está mal o está regular. Yo ahora mismo, visto lo visto, está muy bien. O sea, Anthony Davis está absolutamente a un nivel absolutamente increíble. Ayer, el propio Darvin Ham decía que, visto lo visto, se está pensando mucho ponerlo de center titular. Es algo que tiene encima de la mesa y que lo está pensando y considerando de manera muy fuerte, ¿eh? Eso es lo que dice Darvin Ham. Tendría sentido si quiere jugar con un quinteto pequeño, como hemos dicho antes, Total, ¿no? total, total, Para total. facilitar la movilidad, ¿no? Por cierto, mismo quinteto pequeño que jugó contra los Warriors de inicio, ¿eh? Utilizó a Anthony Davis abajo de 5 y Gabriel, ¿no? En ese ala pívot, ¿no? Y sobre todo en ese partido, ¿no? En ese partido me sorprende mucho, entre comunidades es fantástico, ¿no? El otro día me escribía después del partido, ¿no? No se calienten ustedes demasiado por la victoria de los Warriors, porque los Warriors jugaron a medio gas, los Lakers jugaron muy intensos, ¿vale? Muy intensos, nos decía. Y además en los Warriors no estaba el otro y el otro. Claro, problema que. Vamos a ver, ¿verdad? Problema, no estaba LeBron James, no estaba Westbrook, no estaba Beverly, no estaba Redder, no estaba Troy Walker Jr., que es un tipo, este sí que es un alero, y este sí que lo trajeron para jugar de alero. Es decir, son muchos jugadores. O sea, aquí la diferencia es la manera en la que Los Ángeles Lakers llegaron en la pretemporada. La temporada pasada, yo fui el primero que dije que esto era una vergüenza, y a mí me cayeron golpes por todos lados. La pretemporada no es una cuestión de ganar o perder, señores. No es una cuestión de ganar o perder. Es una cuestión de sensaciones, de piernas, de encontrarse. Es decir, al final, como juegues en la pretemporada, las sensaciones que tengas en la pretemporada es las que metes dentro. Esa primera pata que entra en la liga regular es la que has provocado en la pretemporada. Esto que tanto dicen de los entrenamientos en la NBA. En la NBA no se entrena, señores. En la NBA no se entrena, es momento de pretemporada y después vienen los partidos y realmente es muy complicado entrenar y buscar entrenamientos. Es realmente muy complicado buscar esos momentos del calendario donde tú puedas entrenar. Precisamente por eso, o sales de esta pretemporada con buenas sensaciones o te la pegas, que es básicamente lo que le pasó a Los Ángeles Lakers el año pasado. El año pasado, Los Ángeles Lakers
andaban, no defendían, era una vergüenza constante. Y todos los equipos hacían lo que querían alrededor de Los Ángeles Lakers, porque realmente el uno por el otro por el uno, al final nadie se movía y al final era la guerra. Iba LeBron, iba Davis, iba Westbrook, iba Monk, iba el que pudiera, pero iba, era la guerra total, ¿no? Estos Los Ángeles Lakers que llegan aquí, yo no sé si serán para ser novenos, octavos, séptimos, sextos, quintos. La gente dice que va a ser una lucha por el play-in con esta plantilla. Yo lo que estoy viendo es son unos Lakers que se mueven, que son intensos, que defienden, que tienen esquemas diferentes ofensivos, que buscan soluciones, ¿no? Y que realmente no viven del individualismo, ¿no? O sea, que realmente están buscando constantemente. Y después hay una cuestión básica, ¿no? Cuando tú tienes... fíjate tú que hay un dato, y este es para mí demoledor, ¿vale? Pretemporada pasada, ¿vale? Nos vamos a baloncesto, estadísticas avanzadas. Nos vamos a jugadas que empiezan desde el base con canasta o oportunidad de canasta, ¿vale? Los Ángeles Lakers el año pasado en pretemporada hacían de estas jugadas 5. Este año... de media, 11 por partido. O lo que es lo mismo, el tercer equipo que más hace. Es decir, es un equipo trabajado, es un equipo que busca todos estos ajustes. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, no confiarás, dejarás de confiar o todo esto. El entrenador de Los Ángeles Lakers es un entrenador que trabaja y que no le gusta demasiado que venga el jugador de turno a innovar. No, al final yo entiendo lo que dices. Yo entiendo que al final nuevo entrenador, nuevos jugadores, el entrenador quiere imponer un poquito su forma de jugar, y que entiendo que se reivindique que Darvin Ham ha sido uno de los mejores asistentes de la liga y que tiene que demostrar muchas cosas, pero viene con un bagaje detrás que ha sido muy bueno en Milwaukee, evidentemente, y que hay que darle esa confianza. Y sobre todo, no hay que machacar, yo creo, que a ningún equipo en pretemporada. No, hombre, yo creo que lo que no podemos hacer es una guía diciendo, vamos a ver, sí, los que han fichado son unos picotes y el entrenador no vale para nada. Te quiero decir, venga, hasta luego, ¿no? Le alargamos aquí 15 minutitos y hacemos 20, ¿no? Pues, realmente aquí es una cosa más seria. Hubo mucha gente en redes sociales de los Lakers, que vosotros también sois los que mejor testeáis este tipo de, además en castellano, a los fans en redes sociales, que se molestaron por ese vídeo. Probablemente no, porque realmente yo creo que los fans de Los Ángeles Lakers somos unos fans que estamos muy acostumbrados a lo nicho, ¿no? Sabemos perfectamente que hay 3-4 comunidades que son importantes en internet, de habla española. Fíjate tú, voy a enviar saluditos. Habrá gente que se sorprenda bastante, pero le envío un saludo a las comunidades de la Febre Amarilla, a las comunidades de los hermanos Martínez, que ahora están empezando en YouTube y que son grandes gurús de la comunidad en Twitter, y también le envío otro mensaje a Maxi, que es un creador de contenido, también muy fan de Los Ángeles Lakers, que está haciendo muchos vídeos en YouTube y que está con un crecimiento realmente importante en YouTube, ¿no? Yo creo que ahí tenemos nuestro lugar. Las comunidades de Los Ángeles Lakers tienen su lugar justamente en estas comunidades, ¿no? Yo creo que los fans ya saben perfectamente dónde tienen que ir, y realmente, evidentemente, bueno, pues si saca drafteados o Jordi alguna noticia en Lakers, Jordi de Massive Basket, además muy, muy amigo mío, si saca noticias alrededor, pues yo no digo que no lo vayan a ver, pero saben perfectamente dónde está el análisis profundo. Es decir, nosotros estamos haciendo la media de nuestra última temporada, estamos hablando de que estamos haciendo vídeos de 45-50 minutos por día, te quiero decir. O sea que realmente las comunidades de Los Ángeles Lakers saben perfectamente que si quieren ver un análisis profundo, si quieren ver cómo se mueve el equipo, si quieren ver ajustes, si quieren ver las noticias hasta el último detalle, saben perfectamente dónde tienen que ir, y precisamente por eso pues probablemente no se lo tomaron tan a las malas como yo, pero realmente, hombre, es que realmente no sé, yo creo que se pueden hacer las cosas algo mejor. Luego voy a volver a este tema porque te quiero preguntar luego otra cosita relacionada, pero por seguir un poco con los Lakers, porque además lo está preguntando bastante la gente por el chat. Rob Pelinka, ¿no? Vale. Rob Pelinka ha sido renovado.
Hay gente que está muy a favor y hay gente que está muy en contra, no, como, total, como todo en la vida. Total, total. Yo no sé por qué despierta tanto hate al final Rob Pelinka, no sé. Sale un anillo, sí, hace eso, dos años, quiero decir. Sí, lo he contado alguna vez que pasé por aquí. Vamos a ver, aquí hay dos situaciones, ¿no? Yo creo que críticas, ¿no? Críticas con Rob Pelinka. La primera, la manera que tiene de llegar LeBron James, es público y notorio que a LeBron James lo trae Magic Johnson. Después el propio LeBron dice que cuando se marcha Magic que se sintió engañado. Eso es algo que lo sabe la gente. Es decir, LeBron viene por Magic, no viene por Rob Pelinka, ¿no? Y realmente es algo que la gente se lo sigue tomando pues muy a las bravas. Después sale Magic y Magic reconoce que había una mala relación con Pelinka, ahora corregida, ahora vuelven a ser amigos y todo esto. Bueno, vale, esto es, según la gente, algo negativo. Vale, apartamos. Después consigue a Anthony Davis en una gestión absolutamente tremenda porque nos estaban pidiendo, antes del cierre de mercado, me acuerdo perfectamente, que nos estaban pidiendo el doble o el triple, ¿no? Pelinka lo estira de la manera que siempre hace, se niega a hacer determinadas cosas y al final la otra franquicia acepta, ¿no? Y así fue, ¿no? La gente dice, bueno, en el traspaso de Anthony Davis quizás deberíamos de haber dado menos, ¿no? Pero realmente no es una realidad, porque al final se queda Kuzma y realmente fue una buena gestión, ¿no? Yo creo del propio Rob Pelinka. Después, evidentemente, ganamos el anillo. El anillo jamás en la vida le hemos dado la parte que merecen ni a Rob Pelinka ni a Frank Vogel. Hay que decirlo. Bueno, LeBron sí se las dio en el discurso. Hombre, por supuesto, porque realmente sabe perfectamente lo que ha pasado ahí, sabe perfectamente el trabajo. Bueno, o sea, pidió respeto, Pelinka, mejor, pidió respeto, eso es. Lo de Rob Pelinka fue absolutamente de ingeniería, señores. Pero si estábamos esperando hasta el último momento por Kawhi Leonard y no teníamos a nadie fichado, ¿no? Y de repente, Kawhi decide por Clippers, los Lakers tienen que fichar y en 2-3 días teníamos un equipo. En 3 días teníamos un equipo. Incluso habló con Danny Green para que Danny Green esperara la decisión de Kawhi. Al final esperó y se quedó. Ahora también me dirá la gente que Danny, que no estuvo al nivel y todo esto, ¿no? Pero realmente hizo un equipo que al final ganó la NBA, muy claramente. Fichó un entrenador en el que se confió. Muy probablemente al entrenador también se le ha maltratado muchas veces. Y muchas de las veces, evidentemente, también la propia gerencia de Los Ángeles Lakers es la que maltrató al señor Frank Vogel. Pero desde luego, yo creo que la manera de trabajar de Pelinka es correcta. Justamente en este verano hay mucha crítica. Hágalo usted ya. Pero si nos vamos a la hemeroteca, señores, a Rob Pelinka se le pidió el año pasado que traspasara a Russell Westbrook y una primera ronda del draft por John Wall, ¿vale? Que está en Clippers ahora. Lo podrá hacer mejor o peor, pero a John Wall lo han cortado este verano, ¿vale? Lo han cortado este verano. De verdad, Pelinka tenía que hacer Westbrook y una primera ronda del draft. Por cierto, que la idea no era de Pelinka, que la idea era de Clutch Sports, LeBron James y Rich Paul. Es decir, Pelinka, señores, y creo que habrá pocos general managers que lo hagan, le ha dicho que no unas cuantas veces a LeBron James. Dentro de los noes a LeBron James hay mala relación, LeBron James o Pelinka. Pero Pelinka ha conseguido reconducir, ¿vale? Reconducir justamente esta relación. ¿Cómo te quedas si te digo? Es que parece que Pelinka no tenga ni idea. ¿Cómo te quedas si te digo que Rob Pelinka es el único general manager de la historia que ha conseguido renovar 2 veces a LeBron James? Claro, es que realmente no le estamos dando el valor que tiene claramente Rob Pelinka. Y hoy, en este verano, nos está defendiendo a capa y espada. Hay mucha gente que dice, venga, soltemos las dos rondas del draft, por lo que sea, las dos rondas del draft. Hay mucha gente que está diciendo, venga con Indiana. Yo soy incluso el primero, ojalá hagamos lo de Indiana, madre mía, Miles Turner y Buddy Hill. Tenemos que saber, señores, que Miles Turner no quiere seguir en Indiana, que Indiana lo necesita traspasar como sea, ¿no? Que incluso en el Media Day, el propietario de Indiana... Bueno, es Spiring. No, pero es que el propio propietario de Indiana dijo que no quería. O sea, que lo había que traspasar obligadamente, ¿no? Obligatoriamente tienen que traspasar justamente a este tipo. Y desde Indiana se nos dice, señores, que el mensaje es realmente complicado. Vamos a ver. Desde Indiana se nos dice
que Miles Turner quiere jugar, ¿eh?, en Texas o cerca, ¿vale? Esa es su zona, ¿vale? Esa es su zona, ¿vale? Por lo tanto, ¿quién va a tener el valor de dar dos rondas del draft por un señor que se quiere marchar después en la agencia libre? ¿Tenemos que pagar dos rondas del draft por un señor que ni tan siquiera quiere renovar por Los Ángeles Lakers? Es que realmente hay que tener un poco de cuidado, porque, señores, tenemos dos rondas del draft, las podemos traspasar, pero después de estas dos rondas del draft, no hay otras. Los Ángeles Lakers no pueden traspasar dos rondas del draft después de estas en una década, ¿eh? Por lo tanto, no tengamos prisa, dejemos trabajar. Claro, aquí la gente habla mucho un poco de si le deberían haber renovado, de si no le deberían haber renovado, la relación con LeBron James. Esto es vital, ¿no? Esto es vital porque el propio LeBron James ha reconocido que está en la misma página que Ropelinka. LeBron James tiene una... tiene algo, yo como lebronero, ¿no? Siempre me he considerado lebronero, soy un gran admirador. Yo también, ¿no? Además, yo también. Hay una comunidad ahí de, más allá de Lakers, hay una cantidad de lebroneros absolutamente tremendos, además una comunidad latina absolutamente tremenda. Saludo a todos, por supuesto. Pero LeBron James, en estos playoffs se dio un momento estelar. Yo tuve un debate en el canal de mi compañero, tiene un canal personal, Bang for Free, síganle si quieren estar enterados de toda la NBA, por supuesto, hay promoción para Adrián. Pero a mí me llevó con otro comunicador, ¿vale? Un comunicador de República Dominicana llamado Jorge Mota. Ahí estuvimos en un debate, ¿no? Saludos también a Jorge, por supuesto. Estuvimos en un debate, ¿no? Y el debate era apasionante, pero increíble, ¿no? ¿Con quién debería ir LeBron James? ¿Vale? ¿Con quién debería ir LeBron James? Entonces, Jorge decía, LeBron tiene que ir contra Golden State Warriors, contra Curry. Es necesario, es lo que tiene que hacer y es lo que, no lo dirá públicamente, pero es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando, ¿no? Ese era su punto de vista, ¿no? Y yo decía, vamos a ver, históricamente LeBron James ha dicho siempre que odia a muerte a Boston Celtics, ¿no? Y yo decía, ¿Alguna vez en la carrera de LeBron James podrá tomar sus propias decisiones? ¿No seremos nosotros los lebroneros o nosotros los aficionados de Los Ángeles Lakers o cuando estaba en Miami o cuando estaba en Cleveland, ¿no? Tenemos todos que pensar por LeBron James. ¿Podrá LeBron James tomar sus propias decisiones? ¿Podrá LeBron James decir y gritar al mundo, como gritó hace muchos años, que él odia muerte, ¿no? Que decía él, si mi madre estuviera en el suelo con una camiseta de Boston Celtics, le patearía la cabeza. Eso es lo que dijo LeBron James hace muchos años, ¿vale? Después, la gente dice que iba con Boston Celtics, decía la gente, este verano, ¿no? Estos playoffs decía esto, ¿no? Después tuvo que volver a salir. Se lió tan gorda en Estados Unidos que tuvo que volver a salir LeBron a decir, no los puedo ver. No puedo ver a Boston Celtics, ¿vale? Eso es lo que dice LeBron. Y ahora ha salido otra vez a decir, por favor, los Clippers, ¿estamos de risa o qué? ¿No? Eso es lo que dice LeBron, ¿no? Anti y anti, ¿vale? Correcto, ¿vale? No va por los antis de LeBron, va por las decisiones de LeBron. ¿Podemos asumir que LeBron James tiene su propia personalidad y sus propias opiniones? ¿Podemos asumir que LeBron James es una persona y que yo como persona, los lunes y los martes me cae mal Massive Ball y los miércoles y los jueves me cae bien? ¿Podemos asumir eso, por favor? ¿Podemos asumir que una persona a lo largo de una temporada, a lo largo de toda una carrera, puede llevarse bien, mal y regular con determinadas personas que además son influyentes en lo que le está pasando a LeBron en los últimos años en Los Ángeles Lakers? ¿Podemos asumir que ha comprado una relación con Rob Pelinka durante mucho tiempo y que hubo un momento de ruptura cuando Los Ángeles Lakers no ganaban y cuando LeBron estaba ansioso y cuando LeBron decía, yo cuando estaba en Cleveland, si las cosas iban mal, traspasábamos todo y nos daba igual? Y dijo Rob Pelinka, no, esta franquicia es histórica, esto no se hace en los Lakers, LeBron, ¿vale? Es ahí cuando LeBron filtra la ESPN y llega a decir, Rob Pelinka es un mentiroso. Llega a decir esto el señor LeBron James de Rob Pelinka. Ahora reconducen la relación. Esto es como
tú tienes un buen amigo, de repente es fenomenal, de repente es la leche, es tu mejor amigo, y de repente hay un día, te vas de fiesta, y los dos miráis a la misma chica, ¿no? Y de repente a ti te cae mal durante 2-3 semanas tu amigo, te ha levantado a la chica, ¿no? Pero realmente, cuando reconduces la relación, dices, coño, pues no ha sido para tanto al final, ¿no? Son decisiones y al final, pues es lo que hay, ¿no? Y vuelves a reconducir la relación con tu amigo. Es lo que hay. Si Rob Pelinka es el único que ha conseguido 2 veces renovar a LeBron James, y justamente sabemos, porque nos lo cuenta así Chris Haynes, sabemos cómo fue la reunión, sabemos que en la reunión de renovación de LeBron James estaba Ginny Buss, propietaria de Los Ángeles Lakers, Rob Pelinka, vicepresidente de operaciones de Los Ángeles Lakers y general manager y gran criticado, y también, cuidado, mensaje para drafteados, cuidado, porque casualmente estaba Darvin Ham explicándole cómo iban a jugar Los Ángeles Lakers la próxima temporada. Quiero meterme un poquito ahora con el tema de Draymond Green. Por las declaraciones que salieron otro día de Stephen A. Smith acerca de que pues, los Lakers podrían ser su destino el año que viene. Ahora hay mucho lío. Yo creo que ahora hay tanto lío que no sabemos exactamente lo que puede suceder, ¿no? Pero aparte, también han salido muchas declaraciones acerca de que el vídeo y todo esto está filtrado. Antes de que saliera incluso el propio vídeo, que esto estaba un poco filtrado por lo que hemos hablado ahora, ¿no? Gente relacionada del entorno, periodistas afines a LeBron James, para molestar a los Golden State Warriors. Estoy seguro que la habrá escuchado como tantas otras veces como lo que has comentado antes, ¿no? Que LeBron no se lleva bien con los Golden State Warriors. Más allá de eso, que es normal que salga un poco todo este tipo de informaciones, ¿no? Bueno, al final es lo que hay. ¿Cómo ves el tema de Draymond Green relacionado con los Lakers? Sí, aquí hay una... Sí, yo me lo creo perfectamente. Mira, te lo voy a decir claramente en un titular. Si el año que viene o este verano Draymond Green no firma para seguir jugando Golden State Warriors, estará en Los Ángeles Lakers. No tengo poco más que decir. Ahora lo explicamos claramente. Vamos a ver, tenemos LeBron James, amigo de Draymond Green, con negocios con Draymond Green. Clutch Sports, evidentemente, ¿no? Representado por Clutch Sports desde hace algunas temporadas, evidentemente también muy amigo de Rich Paul, el mejor amigo de LeBron James, ¿vale? Tenemos justamente este punto, ¿eh? Tenemos justamente este punto. Y después tenemos el punto de Draymond Green, señor, que admira a Darvin Ham, ¿vale? Darvin Ham es entrenador, que no quiero repetir, pero es entrenador que algunos nos dicen y nos cuentan que es un entrenador principiante, ¿no? Nos olvidamos que es uno de los mejores asistentes de los últimos 10 o 15 años en la NBA. Le vais a tener que poner un mote a Darvin Ham, el parches, ¿no? Le vais a tener que apodar así. Nos olvidamos de todas las interrelaciones que este hombre pueda llegar a tener. Nos olvidamos, por ejemplo, que algunos asistentes de Milwaukee Bucks, de Atlanta y de otras franquicias de la NBA han preferido irse con Darvin Ham que seguir en esas franquicias. También nos olvidamos, ¿no? Por ejemplo, en esta temporada creo que son alrededor de dos, tres asistentes de Milwaukee Bucks han preferido coger el caminito a Los Ángeles Lakers con Darvin Ham. Por cierto, uno de ellos era uno de los entrenadores más importantes de vídeo que tiene Milwaukee Bucks, pero además es un exjugador que se pegaba en entrenamientos y el calentamiento en Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo. Y Giannis comentó ya en su momento que realmente que era una pérdida muy importante para él, porque era realmente el único entrenador que consideraba él que era realmente duro y realmente complicado, ¿no? Para todos esos entrenamientos, ¿no? Un tipo que pega muy fuerte y evidentemente que ahora ya está entrenando a los jugadores más importantes del interior, ¿no? Sobre todo está haciendo un trabajo muy importante con Anthony Davis, por supuesto, pero también con Gabriel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero realmente no es una casualidad todo esto, ¿no? A lo que voy yo con Draymond Green es que, fíjate tú, en la oficialización, ¿no? De Darvin Ham fichado por Los Ángeles Lakers hay un podcast, ¿vale? Podcast Draymond Green. La casualidad, ¿no? La casualidad. Bueno, el caso es que Draymond Green en ese podcast empieza. Intenta
intento teatralizar. Bienvenidos a mi podcast, ¿vale? Suscríbanse en YouTube y donde toque, ¿vale? Denme like. ¿Vale? Dentro intro. Salta la intro. Intro pequeñita y de repente aparece Draymond, ¿vale? Y Draymond dice... Draymond no dice, bueno, hoy vamos a tocar este tema, el otro y el otro, ¿no? Draymond dice, no me perdonaría este capítulo de mi podcast empezarlo, sin ninguna duda, hablando de la figura que es Darvin Ham. Y vale, una emoción, la cara, increíble. ¿Por qué? Porque Darvin Ham, señores, es el primer ídolo que tuvo Draymond Green, ¿vale? Era un tipo que saliendo de un pueblo pequeñito, de donde es Darvin Ham, y Draymond Green fue el primero que salió de ahí, que tuvo un momento esplendoroso. No era un gran jugador, era un perro, era un jugador, el típico perro que le pegaba a todo el mundo, que estaba en Detroit y todo esto. Pero a lo que nos vamos es que saliendo de aquel lugar, donde parecía que no había nada de talento, donde parecía que todo se movía justamente en aquel lugar, dice Draymond Green que para él fue una imagen muy importante, ¿no? Por lo menos a alguien a quien parecerse. En el propio podcast nos dice Draymond Green, yo en algún momento quise ser Darvin Ham. Hace 4 meses. 4 meses. No había ni mofetada, ni puñetazo, ni pull, ni pull, ni nada. No había nada. Estaban jugando los playoffs Golden State Warriors. Y en ese momento apareció este hombre, dijo eso, dijo más, dijo, no hay nada más grande para un entrenador, yo esto no sé cómo le sentará a Kerr, no hay nada más grande para un entrenador que entrenar a Los Ángeles Lakers, decía Draymond Green, ¿no? Y evidentemente decía Draymond Green que esto era muy importante para la comunidad de donde salían, donde Darvin Ham había sido el primer jugador de la NBA, realmente una imagen, ¿no?, muy importante, y que toda esa comunidad de baloncesto ahora tenía a esa misma persona, a la primera persona que salió de allí para jugar en la NBA como jugador, la misma figura que adoraron en aquel momento, el propio Draymond Green adoró en aquel momento, es la misma figura que se ha convertido en el entrenador de Los Ángeles Lakers. Según Draymond Green, lo más grande, ser entrenador de Los Ángeles Lakers. Es decir, era una defensa tal de Draymond Green a Darvin Ham, donde incluso reconocían, cuidado, que van a venir canales de YouTube, que van a venir analistas, que le van a pegar en la ESPN, que le van a dar en The Athletic, que todos los analistas van a decir que es un primerizo, que no importa, ¿no? Que no importa. Pero la figura de Darvin Ham, decía el propio Draymond Green, va mucho más allá que todo esto. Es un tipo duro, es un tipo que tiene mucha personalidad y es un tipo que muchos jugadores adoramos en la NBA. Esto no lo digo yo. Esto lo dice Draymond Green, señores, hace 4 meses. Entonces, entendiendo que posiblemente hay una opción de que Draymond Green pueda llegar a los Lakers. Yo que me enrollo, ya sabes que me enrollo. Conclusión de esto que estamos hablando. Draymond Darvin, ¿no? Sí. Conclusión de Draymond Darvin más LeBron más Clutch Sports. Claro, yo hago un ejercicio un poco así de reflexión y pienso eso, cómo puede encajar, ¿no? Claro, por eso, más allá de encajar o no encajar, vamos al frío fichaje, ¿no? Mm. En el frío fichaje, señores. Es decir, estamos delante de Draymond Green. Fríamente, señores, después de Warriors, ¿quién va a fichar a Draymond Green? Se hablaba de Detroit por el tema sentimental. Es un tipo que le ha roto la cara al futuro de la franquicia, ¿no? Es decir, los Warriors han quedado mal porque han dejado que un periodista de confianza grabara las imágenes y las filtrara. De AUPA. Eso no ha pasado en la historia de la NBA. Esto es una locura. No somos conscientes del drama que tienen ahora mismo los Warriors. Tienen que encontrar a un tío y esos periodistas se cuentan con los dedos de la mano. Deben de ser 5 o 6 tipos los que tienen permiso para entrar en los entrenamientos en la Bay Golden State Warriors. ¿No? O sea que realmente estamos hablando de un drama dentro de la franquicia. Estamos hablando de un drama dentro de la franquicia. Tenemos a Draymond Green que le pega al futuro. Y el futuro que ahora mismo tiene dudas. ¿Qué voy a hacer de mi vida, no? Es que realmente es muy complicado. Por eso digo,
Draymond Green hoy tiene un problema como jugador de Golden State Warriors, pero en el mercado comercial, muy claramente, ¿quién va a querer fichar a Draymond Green por lo que Draymond Green pensaba que era su valor comercial? Yo creo que aquí solo hay un camino posible. Cuidado, que yo no estoy diciendo Pichu Ruas quiere que fiche los Lakers a Draymond Green. Yo estoy diciendo que entiendo perfectamente que si es amigo de LeBron James, que si está en Clutch Sports y que si adora a Darvin Ham, y muy probablemente Darvin Ham adora a Draymond Green, que muy probablemente hay una historia de vida, ¿no? Que son familia, como decía el propio Draymond Green en el podcast. Este tipo es mi familia, ¿no? Decía alrededor de la... Si son familia de verdad, cuando tú estás teniendo problemas en la NBA, no extrañaría para nada que el propio Darvin diga, es un contrato a la baja, una superestrella defensiva a la baja, me viene bien, es un tipo que defiende, me gusta que mis equipos defiendan, es una oportunidad importante de mercado en la agencia libre. Pues a mí, yo lo he comentado en varias ocasiones, me encajaría el Lakers. Sí que es cierto que si fuera el LeBron de hace 6 años, tendría alguna duda, porque a LeBron le gusta mucho tener el balón. Pero LeBron hoy en día tiene 37, necesita un poco de desahogo, y aparte lo que te da tras Draymond Green, yo creo que suple pues ese... Que puedan chocar, ¿no? A veces en la creación un poco de juego, porque a Draymond Green es un poco el base de facto, ¿no? El genial en la cancha dentro de los Warriors. Yo creo que podrían encajar, y si los Lakers tienen la opción, a mí me gustaría que lo hicieran, porque o por lo menos si yo fuera de los Lakers me encajaría, ¿no? Luego aparte, sí, yo creo que Darvin Ham como entrenador compra mucho también la historia de la redención, ¿no? Yo creo que sí. Y creo que es algo que históricamente ha comprado mucho. No, es muy americano. Los Ángeles, muy americano. No, y también muy hollywoodiense, y además Los Ángeles Lakers ha comprado muchas de esas historias. Hay que recordar, sin ir demasiado lejos, hay que recordar una historia ya de redención en su momento fue la llegada de Chamberlain al lado de Jerry West, ya un Chamberlain en sus últimas horas, y al final pues consigue redimirse, consigue un nuevo anillo y ser importante y todo esto, cuando lo estaban criticando mucho, ¿no? Bueno, esto ya queda demasiado lejano. Pero una historia de redención total fue la de Dwight Howard, ¿no? Cuando de repente llega aquí muy criticado, que si los contratos, que el maltrato a los Lakers en la primera época donde estuvo en Lakers, y en la segunda época, cuando llega allí con un contrato no garantizado, ya al final consigue ser el center más importante que tenían Los Ángeles Lakers. Es una historia increíble de redención. En esta temporada tenemos claramente otra historia de redención total, ¿no? Que es la de Dennis Schroeder. Después, si queréis, os cuento un poco la interrelación fantástica, algo que ya conté al inicio, creo, sobre Darvin Ham también y Dennis Schroeder. Pero es una historia clara, la de Dennis Schroeder, de redención. La compra Los Ángeles Lakers confiados en esta historia importante de redención. Es decir, que incluso en la historia de redención tiene cabida la propia tendría cabida el propio fichaje de Draymond Green, claramente, ¿no? Es una franquicia que considera que todas estas historias, por muy peliculeras que sean, donde sí que tienen un lugar es en Los Ángeles Lakers, ¿no? Por cierto, ahora que has hablado de Schroeder, ha salido una noticia hace poquito que Schroeder desmentía que hubiera rechazado aquellos 84 millones que le ofrecieron Lakers. Sí, ayer en el entrenamiento repasé justamente esto. Lo dice justamente, fíjate tú cómo son las cosas, lo cuenta justamente después, en la siguiente pregunta, a la primera, donde él contesta la relación que tiene con Darvin Ham, ¿no? Donde él habla de 10 años, hace 10 años que nos conocemos, 5 años estuve en Atlanta, es mi familia, en los campus en Alemania le pedía que viniera, él cogía el avión y se venía y se pasaba 1 o 2 semanas conmigo allí entrenando a los chicos. Para mí es familia, decía Schroeder. Y si estoy aquí en Los Ángeles Lakers es porque me ha llamado él, ¿no? Decía Dennis Schroeder. Una vez que contesta esto, nos vamos a la otra parte, nos vamos al tema del contrato. Y lo quiere dejar muy claro Schroeder. Dice, nunca hubo una oferta de Los Ángeles Lakers para que yo renovara por Los Ángeles Lakers. Esto lo quiere decir claramente Dennis Schroeder. Punto 2, dice, mi relación en aquel momento con Rob Pelinka, general manager de Los Ángeles Lakers, gran criticado, era increíble, dice Schroeder. Le pedía cosas en aquel momento, que si, bueno, estábamos con el tema de la pandemia, con que había dudas, Schroeder se vacuna, no se vacuna, bueno, se estaba metiendo en unos follones increíbles, y él le pedía cosas a nivel familiar al propio Rob Pelinka. Y dice Schroeder, ahí justamente después del entrenamiento de
pie delante de los 5 o 6 periodistas de confianza de Los Ángeles Lakers, siempre, en ningún momento hubo ninguna duda entre en la relación Rob Pelinka y la familia Redder. Siempre fue muy positiva. Precisamente por eso después llegó ese momento final, donde al final Los Ángeles Lakers fue la extrañez de Redder, ¿no? Donde dice, la relación era tan positiva, yo estaba tan cómodo en Lakers, que al final llegó ese momento y me extrañó muchísimo. No había esa opción, ¿no? No había esa opción, ¿no? Realmente yo creo que ese tercio final de la temporada fue muy complicado para Redder, ¿no? Donde había mucho humo, la gente estaba diciendo, Redder está pidiendo demasiado, y a lo mejor ni tan siquiera era verdad. Incluso cierra lo que dice Redder diciéndole, si no me creen, por favor, pregúntenle a Rob Pelinka. Claro, es que al final había ese recuerdo de Schroeder del año después a ganar el anillo. Negativo, ¿no? Que no acabó de funcionar, que era un base que necesitaba mucho el balón, que yo creo que se sentía un poquito más cómodo en otro rol de secundario, y a mí en este papel en los Lakers, siendo suplente, sí que me encaja bastante bien más que como titular en su primera etapa. Sí, yo creo que realmente... os juro por Dios... que me he cansado de hacer vídeos pidiendo la salida de Redder, os lo juro, aquí estoy yo. Cuidado, fan absoluto de Redder, antes de la llegada de Lakers, me parece un jugador absolutamente tremendo. Después lo tuve en Lakers, podemos decir, la primera parte me encantó Redder, y después llegó, era como que poco a poco, a medida que fueron saliendo los rumores, las renovaciones, que si está pidiendo esto, lo otro, que él dice que es mentira, ¿no? Y yo me lo voy a creer. Además dice, ahí está Pelinka para decirlo. Si la relación era estupenda, ¿no? Era tanto el humo, era la noticia negativa, ¿no? Este Redder que no sé qué. Bueno, que pidió ser titular, ¿no? Titular indiscutible, no podía ser reserva ni nada, ¿no? Eso es lo que nos estaban vendiendo. Es decir, nos crearon una imagen muy negativa. Entonces, de repente, yo imagino que la presión de todo eso se comió al propio Redder, ¿no? Donde en la primera parte de la temporada era muy positiva y de repente se empezó a meter en líos. Llegó a decir que LeBron no estaba vacunado. ¿Quién eres tú, el Redder, para decir nada, ¿no? De repente cayó 2 o 3 veces con positivos el Redder, ¿no? En aquel momento. Nos dejó en muchos momentos, pues realmente se perdió bastantes partidos. No sé si fueron 15 partidos, 20 partidos, pero realmente eran semanas consecutivas. Y llegó mal a lo importante que eran los playoffs. Después en los playoffs tuvimos problemas, la lesión de Davis y todo esto, y realmente nos costó mucho, y veíamos que Redder no estaba dando el callo, pero muy probablemente Redder no dio el callo, punto uno, porque la presión se lo comió, y punto dos, porque faltó tantas veces por el COVID, dio tantas veces positivo, 2 o 3 veces consecutivas, que realmente este hombre llegó muy mal de forma, no podía entrenar, no podía salir a ningún lado, ya sabemos lo que significó aquello. Todos tuvimos positivo en algún momento, sabemos lo que es eso, estar en casa. ¿Cómo te preparas para unos playoffs estando en casa? Es que es realmente complicado, señores. Este hombre llegó mal de forma en aquel momento, ya hay que reconocerlo. Es decir, que fue un último tercio de la temporada muy negativo, por muchas circunstancias, ¿no? Yo creo que Redder lo sabe, lo reconoce, y creo que el propio Redder sabe que es un jugador, no tengo ninguna duda en esto que voy a decir. El Redder es un jugador de 12 millones de dólares, sin discusión. No tiene discusión posible. Acaba de aceptar un contrato mínimo. Viene de un contrato de 6 o de 5, ¿vale? Es decir, va a la baja. ¿Por qué va a la baja? Yo creo que Redder es consciente de que esto, señores, solo se soluciona en Lakers, donde se inició el problema y donde se tiene que terminar el problema. Esta es la realidad. Y bueno, no me hagan hablar del Eurobasket que hace Dennis Redder, porque lo de Redder en el Eurobasket es realmente brillante, ¿eh? Lo de Redder en el Eurobasket es realmente brillante. Podemos decir que en el Eurobasket no es el nivel NBA, todo lo que quieran, pero no creo que tenga nada... Lo explicaba ayer también Darvin Ham en rueda de prensa, ¿no? No tiene nada que ver con jugar bien, mal o regular. Si tú eres mejor individualmente o no. Tiene que ver con las decisiones con Alemania. Cómo involucraba a sus compañeros, cómo cogió el mando del vestuario, cómo fue un líder para Alemania, ¿no? Yo creo que a estos Los Ángeles Lakers de verdad viene un Dennis Schroeder mucho más maduro
que el Dennis Schröder que llegó, y muy probablemente que el Dennis Schröder de otras temporadas, muy probablemente. Y además es que realmente viene, insisto, con su papá, lo está diciendo por activo y por pasiva, ¿no? Darvin Ham es mi familia. Por ir un poco ya finiquitando la charla, que llevamos una hora y diez y tampoco te quiero tener aquí toda la noche. Te quiero plantear dos temitas más. El primero, evidentemente, pues eso, ¿qué esperas de este año del equipo? ¿Qué previsión? Lo que quieres, eso ya lo damos por supuesto, que el equipo juegue bien y que llegue lo más alto posible. Pero ¿dónde crees que va a llegar este equipo? Sí, yo creo que todas las previsiones están alrededor del play-in. Mucha gente diciendo el noveno, mucha gente diciendo el octavo. Hoy, por ejemplo, lo que os contaba antes de Hollinger, nos daba el noveno. También era no era totalmente negativo, ¿no? Evidentemente decía que si llegan como tienen que llegar, que el mercado comercial de Lakers es mucho más positivo que el del verano pasado, decía Hollinger, que es algo que estoy bastante de acuerdo, y que si al final LeBron y Davis están como tienen que estar, pues que probablemente estemos hablando de mucho más, ¿no? Él decía el noveno, octavo, pero mucho más que esto, ¿no? Yo soy mucho más optimista, pero también un poco precavido. Yo creo que entrar en ese top 5 de la conferencia este sería para Los Ángeles Lakers, de donde salimos, pues realmente pues muy importante, muy interesante, ¿no? Y creo que lo podemos hacer. Vamos a ver cómo empezamos los primeros 10 partidos. Realmente va a ser muy importante para ver si nos metemos en el drama o si seguimos confiando en todo lo que nos está ofreciendo el baloncesto de Darvin Ham y de su pizarra durante toda la pretemporada. Pero viendo a los chicos en pretemporada, aún por meter más jugadores, aún por meter el efecto que pueda traer Dennis Schröder, que creo que va a ser un baluarte bastante importante a nivel defensivo, y aún por ver muchas más cosas de LeBron, Beverly, Westbrook y Davis empezando en este inicio de temporada, yo creo que pueden conseguir, ¿no? Meterse en ese, como mínimo en ese quinto lugar, creo que se pueden llegar a meter, porque básicamente, señores, durante toda la última temporada, es que realmente la primera parte de temporada del año pasado es que realmente estábamos en posiciones de octavo o octavo noveno, ¿no? Estuvimos octavo noveno durante toda la primera parte de la temporada y estábamos como estábamos. Eran unos Los Ángeles Lakers con muchas bajas, eran unos Los Ángeles Lakers que no defendían, eran unos Los Ángeles Lakers que no tenían pizarra, eran unos Los Ángeles Lakers que vivían de individualidades. Aquí estamos viendo constantemente otra cosa. Es decir, que bajo mi punto de vista, si Los Ángeles Lakers el año pasado se mantuvieron ahí hasta que de repente llegó la debacle y ya ni play-in ni nada, pero en esa primera parte de la temporada, si mantuvieron mínimamente, ¿no?, un resquicio, ¿no?, una pequeña ilusión de poder meterse en play-in, estos Los Ángeles Lakers que estoy viendo yo son muy superiores a los del año pasado, pero muy superiores, ¿eh? O sea que yo creo que pueden estar ahí, ese quinto, este sexto, este séptimo lugar, para empezar, ¿eh? Para empezar, ¿eh? Después ya veremos. Yo en mis previsiones los he metido quintos. Yo creo que pueden llegar. Si están sanos, yo creo que es su lugar. Claro. Yo creo que es su lugar. O sea, incluso me podría, también en un escenario peor con lesiones, los veo como el año pasado, evidentemente. Hombre, claro, evidentemente. Claro. Como cualquier equipo, ¿no? Yo creo que la diferencia entre Los Ángeles Lakers del año pasado y este, es que el año pasado era un equipo muy mayor, por mucho que quisiéramos. Bueno, la gente se calentó, ¿no? Es que no engaño a nadie cuando digo que los grandes analistas de la NBA, esos que hacen vídeos por ahí, esos que escriben artículos por ahí y que todos admiramos muchísimo, esos mismos tipos dijeron que Los Ángeles Lakers iban a llegar a las finales de la conferencia oeste. No me estoy equivocando, ¿verdad? Podemos tirar de hemeroteca, ¿eh? Tirar de hemeroteca y decir que todos esos tipos decían que Los Ángeles Lakers eran los favoritos para ganar en la conferencia oeste. No ganó ni los favoritos de un lugar ni los del otro lugar. Lo más importante es verlos trabajar, ver cómo están, ver si de verdad tienen esa defensa que nos están mostrando, de verdad son tan intensos como nos están mostrando, de verdad hay todos esos ajustes que nos están mostrando, de verdad están trabajando también ofensivamente y defensivamente como nos están mostrando en pretemporada. Yo creo que esa es la diferencia más importante. Y si de verdad lo que algunos intuimos en esta pretemporada, si de verdad está pasando, vamos, créanme, vamos a estar en ese top 5. Y por último, quería haceros una preguntita.
si estuviera Adrián también se la haría, ya que ojalá algún día pueda pasar por aquí, en relación un poco a todo lo que sucedió del torneo de Ibai. Porque yo me acuerdo que Adrián tuvo la iniciativa, me acuerdo que nos mencionó, que hizo el vídeo con aquello del torneo 3x3. Más o menos, no creo que... Joder, sinceramente, le tenían que haber invitado. Yo soy el primero que... Vamos, yo no sé, por ahí algún tuit mío famoso como diciendo que lo mío era un poco de escribir un tuit y echar unas risas, ¿no? Con la gente tal y cual. No tengo yo mucho interés en eso. La gente que me conoce y que... Bueno, se lo puede llegar a imaginar. Hombre, estaría bien, ¿no? A lo mejor sentarse con Daimiel, que también tengo experiencias profesionales con él, pues más como comentarista y otra cosa, pero que era imposible, ¿no? Yo creo que estaba el que tenía que estar, que era Flowball, que es un tipo que lleva muchos años peleando por esa disciplina y además que es absolutamente de admirar, ¿no? O sea, absolutamente admirar la lucha que ha tenido siempre por el 3x3 y realmente pues me alegro mucho que eso haya sido así. Después en el tema del show, entraríamos cualquiera y de maravilla, ¿no? Y entraríamos cualquiera de maravilla. Yo creo que lo que pasó en su momento es que, la FIBA y Adrián se interconectaron, pero cada uno fue por su lugar, ¿no? No tiene nada que ver con Ibai. Yo creo que la situación que pasó es que en su momento se dio la pequeña casualidad de que el vídeo de Adrián estuvo muy cercano al tema del Eurobasket, ¿no? Al tema del Eurobasket, y Adrián lo soltó y la FIBA por el otro lado estaba hablando con Ibai. No, estaría bien que nos promocionarais en España. Sabemos que puede ser un evento que tenga muchos espectadores y todo esto, ¿no? Ibai dijo, bueno, ¿por qué no hacer la prueba? Yo creo que la noticia positiva de todo esto para todos, también, para, Adrián, hizo, también sí. Para mí, es que se hizo, punto número uno, y que tuvo mucho éxito. Punto número dos, ¿no? Porque después hemos visto otros eventos organizados por Ibai con muchas menos visitas. Es un evento organizado en una muy mala fecha, con una muy mala planificación, donde incluso el cartel de la gente de Ibai, que no es Ibai, esto no tiene nada que ver con Ibai, la propia gente de Ibai se equivoca en el cartel y pone que van a ir personas que al final no van, después pone algunos influencers con nombres... Y los nombres también están mal escritos, después los tienen que corregir, una cosa muy extraña, ¿no? O sea que yo creo que hubo mucha prisa por eso, hubo mucha prisa, ¿no? Una pequeña crítica, si me lo permite, hubo mucha prisa quizás por el cheque o quizás porque la FIBA marcaba muy bien o demasiado, con demasiada urgencia las fechas. Tiene que ser antes de esto, y al final se hizo muy deprisa y corriendo, ¿no? Pero evidentemente considero que, hombre, realmente Adrián era una persona que lo merecía, que llevaba mucho tiempo persiguiendo eso, que además tuvo la idea, ¿no? Muy en calendario muy parecido a la FIBA y que hubiera estado realmente bien, ¿no? Es una persona que lleva mucho tiempo buscando, ¿no? Buscando justamente esto, ¿no? Trabajando alrededor de la idea de que haya algo, de que haya piña, de más comunidad, de que sea algo más de hermandad, ¿no? Yo creo que algo que siempre hemos extrañado muchísimo y creo que, bueno, yo creo que esto es una idea común de muchas personas, creo que no somos toda la comunidad que deberíamos, ¿no? Es decir, estuvieron todos allí, ¿no? E incluso, aunque yo no tuviera ilusión en ir, también, si a mí me hubieran dicho, también hubiera ido. Hubiéramos estado todos allí, cualquiera que nos invitara, ¿no? Porque lo hace él. Sí, ¿vale? Por todo lo que supone, evidentemente. No, yo creo que esto tiene que haber una autocrítica mucho más grande, ¿no? Tiene que haber una autocrítica mucho más grande. Probablemente no hubiera sido un evento tan grande, pero realmente tenemos comunidades importantes de baloncesto. Hubiera sido más de comunidad, ¿no? De la comunidad. ¿No? No, pero yo creo que realmente hay otras personas, tampoco voy a gastar el nombre, ¿no? Sí, sí, pero sí. Hay otras personas que han generado eventos importantes, que han llevado a gente importante, que se han marcado unas finales tropecientos allí en aquellas finales, ¿no? Viéndolos en directo y todo esto. Hombre, yo creo que es el gente que mueve gente. Quizás no vayas a llenar un pabellón, pero realmente quizás estás haciendo cosas por una comunidad. Realmente, si quieres hacer cosas por una comunidad como la del baloncesto y como la de la NBA, mueve el culo, haz cosas, ¿no? Está la gente de Twitch haciéndolo, ¿eh? Pero la gente de Twitch sí que involucra, ¿no? O sea, ha tenido que venir Ibai de verdad a tener que hacer este tipo de cosas. Movamos el culo, lo podemos hacer. Sí. Se ha demostrado,
Yo me acuerdo que hubo un comentario, no me acuerdo cómo se llama, así que perdonadme, la persona que hizo lo del baloncesto contra el cáncer, no me acuerdo cómo se llamaba, que también hizo un... Sí, Béjar, no Alberto, Alberto Béjar. Me acuerdo que él dijo que él había hecho, pues un comentario, que él, cuando, me acuerdo cuando lo hizo Adrián, que él ya había hecho un evento similar, y venía un poco a decir lo que decías tú, que no hace falta que venga Ibai a hacer esta clase de eventos, pero claro, Adrián le respondió un poco, claro, bueno, es que ver, si lo hace Ibai, vas a ver, la repercusión que puede tener es gigantesca, claro. Vas a ver, lo que pasa es que ese evento ya se hace. Ese evento ya se hace, ¿no? O sea, claro. Béjar ya está haciendo el suyo, ¿no? Del sí. cáncer y todo eso, que va toda la gente que, bueno, del mundo, ¿no? Se ha llevado a muchísima gente importante, tal. Vamos, cualquiera estaría encantado de dar una mano y en un evento tan chulo como el que hace Béjar y sobre todo tan solidario. Cualquiera estaría en disposición de eso, ¿no? Pero ya está pasando, ya lo hace, ¿no? Es decir, la próxima vez que se haga un evento solidario del cáncer que lo organice Béjar, ya estarán allí, o ya estaremos allí, o invitará a los que quiera, ¿no? Realmente. Pero aquí estábamos hablando de otro punto, estábamos hablando de potenciarlo mucho más. Pero claro, se lo estábamos enviando a Ibai, porque sabemos que va a ser el boom más grande, como si lo hace de Gref, Auron o el que sea, Auron no se meten estas, pero Gref cualquiera, ¿no? Pero realmente sabemos que Ibai tiene un amor por el deporte, sabemos que Ibai tiene justamente también esta interrelación importante con el baloncesto, sabemos que además también ha estado en algunas ocasiones haciendo algún tipo de evento, por ejemplo en la CB, creo que no sé, en Colgados del Aro estuvo alguna vez, ha estado en Colgados ayudando y todo esto, sabemos que hay una cercanía alrededor de esa comunidad y sabemos que la NBA le gusta. Entonces, él disparó bien. Ahora también digo, y esto tiene que quedar realmente claro. Aquí el problema, señores, olvídense, el problema es que hay comunidades grandes que lo pueden hacer, que lo pueden hacer o lo pueden intentar hacer, y no lo hacen. Sería muy fácil, 2, 3, 4 comunidades de muchos espectadores que reúnen cada vez que hacen sus vídeos por mucha gente, pues muy probablemente no sería lo de Ibai, pero estaría realmente bien también. Y sin embargo no han querido dar el paso nunca, es la realidad, ¿no? Es la realidad, y yo esto se lo diría a cualquiera que me quisiera escuchar, ¿no? Tanto a ellos como a cualquiera, ¿no? Es que realmente lo estamos dando todo, estamos cediendo el paso, ¿no? A que lo haga el más grande, el que más influencia tiene, por supuesto, el que más va a potenciar todas las figuras que pasen por allí, por supuesto, ¿no? Y va a ser un momento especial y vamos a ir allí y lo vamos a disfrutar y la gente lo va a comentar al día siguiente y va a decir qué bueno este, qué bueno el otro, qué bueno VTuber, qué bueno Tresco, qué bueno tal, qué físico tiene el otro, cómo me reí con el triple de Ciro, qué grande Ari, o sea, mil cosas, ¿no? Por supuesto, pero realmente tenemos la posibilidad de hacerlo y no queremos hacerlo. Después nos alegramos y decimos, ¡buah, me han llamado a mí y tal! Ya, te han llamado a ti, pero tú que has tenido la posibilidad de hacerlo, aquí estamos esperando. Es que aquí estamos esperando. No hay esa unidad. O sea, ¿tú crees que deberían dar el paso la gente un poquito más grande dentro del mundo del baloncesto y de NBA en YouTube, Twitch, donde sea? ¿Crees que serían ellos los que tendrían que hacer la iniciativa? Yo no digo que haya que dar el paso. O es lo que tú harías, por ejemplo. Sí o no, pero yo ya lo hice. No lo haría, ya lo hice. Es decir, yo en el mejor momento de la historia del canal que represento, la Fibra Amarilla, los llamé absolutamente todos. Todos. Los llamé absolutamente todos. Y la próxima vez que Los Ángeles Lakers sean contenders, ya haya finales, los voy a seguir llamando a todos. Y además a Massive Ball. ¿Eh? ¡Qué bien! ¿Vale? Absolutamente todos. El otro día estuve en un falso podcast, si anda por ahí Mundo Laker o si lo ve Mundo Laker, guiño, guiño. Y a Mundo Laker le dije lo mismo. Y también vas a estar invitado, ¿no? Pero claro, dentro de
nuestras posibilidades, dentro de las posibilidades que nos va a dar, ¿no? Nosotros sabemos cuál es el mejor momento para nosotros, ese, ¿no? Entonces, en ese momento, es que en ese momento, señores, un canal pequeñito como el nuestro tenía mil tipos allí dos horas antes de unas finales, y después en las finales nos íbamos a 7.000, 8.000 espectadores, ¿no? En aquel momento, ese era nuestro momento. Y ese nuestro momento lo aprovechamos, insisto, para invitar a absolutamente todos, ¿eh? Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Ole nosotros, porque el 85% dijeron que sí, menos dos, ¿vale? Pero estaban invitados todos, todos, ¿eh? Desde nuestra posición se intentó, ¿no? Claro, nosotros lo hicimos de esta manera. Nosotros hicimos, venga, que se pase Tresco, se pasó, que se pase Jordi, se pasó, que se pase, bueno, hasta Calderón, se pasó, que se pase todos, es que realmente, Uri, se pasó, Tresco, se pasó, todos estuvieron allí, o Consumer, se pasó, todos, o sea, dentro de nuestras posibilidades, lo intentamos, dentro, o sea, en nuestra posición, para nosotros era una posición buena en aquel momento. Evidentemente, cuando los Lakers van bien tenemos más visitas, y cuando los Lakers va mal, tenemos menos visitas, y evidentemente aquel era la cima de nuestras posibilidades. Y en la cima de nuestras posibilidades, señores, lo intentamos. Ahora quiero ver yo el siguiente. Quiero ver yo el siguiente dentro de nuestro nicho. No esperemos, porque hay que esperar algo. ¿De verdad por qué tenemos que esperar que venga Ibai a hacer cualquier cuestión? Hombre, por supuesto, ahora todos esperando la segunda edición, por supuesto. Cosa ha funcionado, por supuesto, qué bueno lo de Ibai, cómo lo hemos disfrutado todos. Ese término intermedio, al final nunca dimos el paso. Incluso el propio, fíjate tú, en la propia organización de los partidos de Béjar, muy pocos de esos creadores de contenido que fueron a esos partidos de Béjar subieron algún tipo de contenido, ¿no? Es que realmente es complicado, ¿no? Es complicado hacer algo con esta comunidad. Lo siento mucho, pero sí, es muy sí, complicado sí. Hacer algo con esta comunidad. Nosotros el año pasado también tratamos de, bueno, hicimos pues también en nuestras posibilidades. El día que daba los premios iVox de un poco de deportes, pues decidimos tomárnoslo un poco de nuestra forma, y este año lo quiero volver a hacer y llamar a todos los podcasts de NBA que publicaban en la página, algunos que no publicaban, y todo lo mismo, todos los que quisieron venir lo hicimos, claro. Y el que no, pues no pudo, claro. Por lo que sea. Pero yo creo que tenemos que eso, que interrelacionar muchas veces más, porque yo creo que hace falta un poco más de cohesión. Ahí estoy un poco. No, y sobre todo no se vende bien. No se vende bien. Es lo que pienso yo. No se vende bien la opinión sincera, ¿no? La opinión sincera, yo creo que no salimos bien. Es decir, por ejemplo, en su momento, que ya lo comentamos, creo que fue cuando hice yo aquel alegato, ¿no? En los premios gigantes, en la previa de los premios gigantes, estábamos con las votaciones. Hice aquel alegato y que sigo diciendo, hombre, está mal que lo haga yo, que bueno, hombre, no sé si uno se puede considerar amigo de Massey, pero bueno, desde luego conocido y desde luego yo le tengo mucho cariño, y es un tipo que siempre me ha tratado con mucho respeto, y cada vez que he interaccionado con él, pues me ha ayudado en sus posibilidades, punto número uno, cuando le he pedido algo, y sobre todo pues es un tipo que siempre está para hablar, para divertirnos. Bueno, hemos tenido varias interacciones graciosas en los últimos tiempos también por Twitter y todo esto, más allá de eso, es decir, ¿dónde están los comentarios críticos? ¿Dónde están los comentarios de, o sea, es todo demasiado buen rollo, opiniones blancas y esperando a un mejor momento y esperando a que aparezcan oportunidades en el camino tan increíbles como las que nos ofreció Ibai, o la FIBA, o la organización de Ibai, o la organización de la FIBA. Lo mismo me da. Pero realmente no vemos una autocrítica de la comunidad, ¿no? Deberíamos de hace falta un poco más de carácter, sí, yo creo también. Mucho más, necesitamos ser mucho más autocríticos alrededor de esta comunidad. No criticar por criticar, o criticar por la autodestrucción gratuita, ¿no? O sea, es que realmente todos, e insisto, y esto lo firmo en cualquier lado, hasta en los juzgados, ¿no? Hasta en los juzgados firmaría esto. Cualquiera, y fíjate tú que he recibido grandes críticas, cualquiera, absolutamente cualquiera, creador de contenido,
YouTube, Twitch, podcast, TikTok, Instagram, lo que sea, cualquiera me merece la pena aplaudir su trabajo. Estamos perdiendo el tiempo en un nicho. Esto es un nicho, esto es un nicho pequeñito. Esto, la NBA, el baloncesto, me da lo mismo, es un nicho pequeñito. Cualquiera merece un aplauso enorme y cualquiera ha tenido en su momento un momento de brillantez, por mínimo que haya sido, y por lo tanto aplaudo su trabajo 2 millones de veces. Increíble, impresionante. Todos los creadores de contenido del baloncesto y de la NBA, absolutamente increíbles. Ahora, considero que necesitamos un poquito de autocrítica entre todos. Podemos hacer cosas unidos, juntos y todo esto, y desde luego no las hacemos. Y lo que es peor, cuando se intentan hacer por parte de algunos, de repente, venga, pues algún tipo de zancadilla o así, ¿no? Yo soy el primero en no criticar a nadie, soy el primero. Y cuando critico, intento criticar desde la crítica para construir, ¿no? Por ejemplo, claramente, en este trocito de podcast o de momento en Twitch, he criticado a uno de los canales, pero digo, excelentísimo trabajo, son increíbles, son tremendos, como digo también de los miembros del canal de La Fe de Amarilla, ¿no? Muchas veces, pero realmente el trabajo, evidentemente, de ellos es absolutamente, absolutamente tremendo. Nos lleva la bandera, ¿no?, del baloncesto de NBA y desde luego han dado momentos muy importantes a toda la comunidad del baloncesto y de la NBA, y la se ve andando y es un proyecto que crece y crece y crece y no para de crecer, ¿no? O sea, pero siempre tiene que ser una crítica y autocrítica realmente importante, pero siempre constructiva, porque realmente no hacemos nada destruyendo, ¿no? Y lo digo desde esta posición, porque muchas veces han aprovechado determinados lugares para, y aquí no firmo nada, no firmo a ningún nombre en particular, porque como han sido varios, no puedo firmar un nombre en particular, tengo que decir, si fuera un nombre en particular lo podría decir, pero como han sido varios, ¿no?, pues realmente no podría afirmar, ¿no? Pero yo creo que siempre tiene que ser una crítica constructiva, no para destruir a nadie, señores, no podemos destruir a nadie. A todos los creadores de contenido hay que aplaudirlos, porque estamos dejándonos el cuerpo y la alma en traer creación de contenido, en entretener, en informar. Cada uno lo hace lo mejor posible o con las armas que considera que son las más oportunas en cada momento, ¿no? Pero creo que es un momento también de, después de lo de Ibai, mirarnos hacia adentro, ver los que somos, ver los que podemos ser, ver si podemos hacer algo más por una comunidad que en muy pocas ocasiones se han unido absolutamente para algo, ¿no? Incluso en este momento que tú recordabas de la solidaridad y del cáncer de Béjar, yo creo que, opinión personal. Si en algún momento Béjar escucha esto, Béjar, te pido por favor que no invites a nadie, que no difunda el buen proyecto que estás haciendo ahí fuera, ¿no? O sea, qué mínimo que intentar que toda la gente que vaya ahí después lo cuente y cuente que esto se está haciendo así. Claro. Probablemente esa gente lo hace porque sabe perfectamente que después van a bajar mucho las visitas y la audiencia y los espectadores, o ellos consideran que puede llegar a ser así, ¿no? Pero realmente estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un proyecto solidario, estamos hablando de un proyecto que como mínimo intenta visibilizar una situación que hay en la sociedad y visibilizar que hay algo que merece nuestra atención y que de verdad merece nuestra ayuda sobre todo, ¿no? O sea que realmente deberíamos de ser un poquito más personas entre todos, ¿no? Sí. O sea, si vamos a un lugar así, a un proyecto tan importante, un proyecto tan solidario, hombre, realmente, ¿de verdad no lo queréis contar? Sí. Yo ahí te doy toda la razón. Pues oye, me encanta que hayamos acabado así, con esta reflexión. Siempre lo solemos un poquito hacer, ¿no? Y me gusta, sí. Me gusta porque creo que es sano, creo que nos invita un poquito a pensar un poquito más allá y a darnos cuenta igual de ciertas cosas. Sí, porque además, fíjate tú, no solamente por las críticas, ¿no? Porque al final hemos recibido todas críticas, todos nos calentamos en muchas de las ocasiones, algunos hemos tenido interrelaciones, el historial es muy largo, algunos nuevos, ¿no? Yo me he encontrado de todo, ¿no? Interrelaciones negativas por allá, y de nuevos y de viejos, ¿no? Eso da un poco igual, pero al final yo creo que lo que debe de
ser pues ese respeto y sobre todo ya no solamente por esas críticas, ¿no? de otros creadores de contenido que pueden surgir en aquel momento, después nos damos la mano y no pasa aquí absolutamente nada, pero sobre todo también también estamos trasladando desde el respeto a todos los creadores de contenido, también estamos trasladando un mensaje muy importante a nuestras comunidades, ¿no? No pasemos una sola falta de respeto de ninguno de los creadores de contenidos que estamos aquí, ¿no? La fiebre amarilla, si en alguna ocasión hay un comentario alrededor de un creador de contenido y se le falta respeto, se le borra totalmente, si no es que se le bloquea al sujeto que diga nada. Te quiero decir, o sea, que realmente debemos de transmitir sobre todo pues un mensaje de que todos nos apoyamos, de que todos somos comunidades. Y al final, ¿por qué pasa justamente lo contrario? Pasa justamente lo contrario, coño, porque nunca nos ven juntos, que esta es la realidad, ¿no? Pues sí, Pichu. Oye, pues si quieres vamos ya terminando. Sí, claro. He visto que está por aquí Aircris, le podemos hacer una raid. Hombre, claro, sí. Y así. Y así vais ahí un ratito, que seguro que está, creo que estaba jugando al 2K, así que así acabáis el rato y le saludáis y le seguís. Pues lo dicho, gracias Pichu, como siempre, por estar aquí. Ahora te despido en cuanto hagamos la raid. Y gracias a todos los que habéis estado por aquí. No voy a decir dónde podéis seguir a la Fiebre Amarilla de Pichu, porque ya lo sabéis de sobra, los tenéis en todas las redes sociales. Así que nada, que muchísimas gracias por haber estado por aquí. Y muchísimas gracias a todos por haber estado interactuando, que he visto que habéis sido un montón. Y lo dicho, lo agradecemos mucho. Mañana volvemos aquí sobre las 8 de la tarde, en directo. Vendrá Kike García a presentar su libro de Dirk Nowitzki, así que también tenemos invitado. Así que nada, chicos, un saludo a todos y muchas gracias. Chao, chao. A ver, un segundín. Que no sé si lo ha hecho bien o no.